al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las la gota de...
Gloria al Señor. Como Eva, ella no sé.
parte de esa novia soy. Por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús. Presencia de Dios.
el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amantísimo Padre, por un día más de vida, por un día más de aliento que tú nos permitas estar aquí en la tierra, Padre. 6.000 años han pasado, Padre amado, y tú enviaste, como estaba predestinado, a tus hijos armados y equipados para poder captar este último mensaje que nos queda aquí en la tierra, oh Señor amado. En el tiempo de Daniel, oh Padre amado, tú le dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y hace 2.000 años, cuando Jesús estaba en escena también, Juan estaba escribiendo, como dice aquí en Apocalipsis 10:4, dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Entonces en el mensaje de la hora Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Oh grandioso Padre Celestial, qué programa tan perfecto que tú lo hiciste antes de la fundación del mundo, Señor, aún cuando antes de hacer el mundo invisible, Señor, allá cuando tú estabas en la eternidad, cuando tú eres ese mismo ser llamado el Elohim, cuando eras tú, Señor, allá el omnipotente, omnisciente y omnipresente, desde ahí empezaste tú a hacer este programa, Padre, creando primero el mundo invisible, luego el visible, para poder entender las cosas del mundo invisible, oh Padre amado. Y nos encontramos en este espacio llamado tiempo, ya los últimos días, oh Padre amado, el último tiempo, para cumplir tu última promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones, Señor, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, oh Padre, todas las escrituras tienen que ser cumplidas, oh Padre. Y esa es la razón y es el motivo por el que nos encontramos aquí reunidos para tener un compañerismo, Señor, con todos los hermanos y hermanas que deseen tener este tipo de compañerismo, oh Padre. Te pedimos en esta tarde que tú nos abras vuestra sabiduría y entendimiento para entender lo que vamos a lecturar, Señor. Permite entrar en la escena del profeta. Cuando él estuvo en la escena, Señor, él predicaba estos gloriosos mensajes y nosotros tenemos que pasar por allí cumpliendo, como dice Apocalipsis 18 al 11. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego. Este servicio está realizado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 9 de agosto del año 1957. Vamos a continuar en los párrafos del 61, perdón, del 51 al 60. Un parrafito antes para poner en el programa. Párrafo 50 decía, solo estoy observando el mover del espíritu a medida que se mueve en el edificio y solo tomándome mi tiempo, dejando que penetre muy bien, con sinceridad, con toda sinceridad. ¿Le aman ustedes a él? Muy bien, acabo de ver unas manos levantándose y estaba viendo que algo estaba aconteciendo. Entonces iniciamos en el párrafo 51. Vamos a orar. Padre Celestial, permite que el Cordero de Dios venga rápidamente ahora. Guía a cada uno de estos que han levantado sus manos a esa fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Oh, cuando yo lo puedo ver a él rodeando esos muros allí de Jericó, su rostro fijo en el Calvario, yendo directamente a Jerusalén para ser ofrecido en manos de hombres pecadores como sacrificio, para hacer propiciación por nuestros pecados y enfermedades. Y los gritos de la muchedumbre, y sin embargo, con los pecados del mundo sobre él, y él siendo Dios Emmanuel, él ciertamente sintió ese peso que estaba delante de él. La oscuridad del Getsemaní le esperaba. El juicio es escarnecedor, le esperaba.
Él sabía todo esto y su precioso corazón latía a toda prisa. Pero pensar que él no estaba tan ocupado, tampoco estaba tan trabajado y cansado que no pudiera detenerse y tener misericordia de un limosnero ciego. Tú no estás muy ocupado en esta noche, Señor, sino que tendrás misericordia de estos que levantaron sus manos. Llévalos a la fuente de agua, de las aguas de vida gratuitamente y que ellos puedan tomar. Tú has dicho en tu palabra que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no perecerá, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo te los presento ahora a ti, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, como regalos de amor del mensaje. Amén. Párrafo 53. Cantemos ahora un pequeño himno. Esta es una adoración. Tuvimos que recortar un poquito, pero esta es una adoración. Ahora pongámonos muy quietos y cantemos. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Solo adoren a medida que lo canten. ¡Oh, ya simplemente amo este canto! Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Emmanuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo de ese raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad, pierden todas sus manchas de culpabilidad, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Y los pecadores se sumergen debajo de ese raudal, pierdan todas sus manchas de culpabilidad. Párrafo 54. Ahora, los cristianos nacidos de nuevo, ustedes que levantaron su mano hace unos momentos, quiero que me prometan algo. Hay muchos pastores aquí en la iglesia y yo quiero que vayan con unos de ellos, con algún pastor, o prométenlo eso a Dios. Ahora, ustedes son ahora cristianos. La palabra de Dios está eternamente correcta. El que escucha mis palabras, cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y solamente hay un tipo de vida eterna y solo Dios tiene vida eterna. ¿Es eso correcto? Y Él se lo da a usted. Pero ¿cómo dice? El que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Eso es sin final. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora encuentren una buena iglesia en su lugar rápidamente, bautícense y cámbiense a esa iglesia, usted y su familia, y vivan en paz con Dios. Y si yo no me vuelvo a encontrar con ustedes de este lado del río, yo los encontraré del otro lado. El Señor los bendiga. Párrafo 55. Tal vez si nos queda tiempo después que se reparten las tarjetas de oración y vamos a orar por los enfermos de esta noche, que ustedes puedan venir alrededor del altar y pararse aquí un ratito para que los pastores de la ciudad puedan ver quiénes son ustedes. No hace mucho dejé a 50.000 convertidos. Yo no sé qué pasó en una cierta nación que estuve. Alguien solo organizó las reuniones. Nosotros no tuvimos ninguna cooperación. Ellos solamente organizaron la reunión y miles llegaron al país y no había ninguna iglesia en el lugar a la cual mandarlos. Yo no sé qué pasó. Párrafo 56. Yo pensé que cada iglesia en el país estaba cooperando, pero solo un ministro o un hombre, solo un abogado, simplemente organizó la reunión y dijo, venga. Y yo llegué en un vuelo al lugar e inicié. Tuvimos 5 noches y a 5.000 cada noche o más que vinieron a Cristo. Y yo no sé qué pasó, si ellos asistieron o a una iglesia en casa. Estoy aprendiendo un poco mejor ahora que en ese entonces. Cada persona que es salva tiene que tener una iglesia en su lugar. Ellos deberían estar en la iglesia. Y cada vez que esa iglesia tiene un servicio o cada vez que usted pase por allí entre abre las puertas y entre y ore o haga algo. Ame al Señor. Párrafo 57, que fue una, el día de hoy donde vivo estaba una gente que tenía que salir. Resulta que son unos buenos amigos míos, noruegos, que están sentados aquí. Él es mi secretario para la gente noruega. Y lo que ha sido desde que yo estuve en Noruega. Y él ha hecho toda la traducción, no ha cobrado ni un centavo por ello, ni nada. Él estaba sentado en la habitación, él y su adorable esposita, y se empezó a mover una visión, y alguien tocó la puerta y entraron. Y mientras estábamos en la habitación, había 3 personas enfermas allí, muy enfermas. El Espíritu Santo bajó y se movió en la habitación, y le dijo a cada uno de ellos todos sus problemas, y lo sanó.
Párrafo 58. Luego, solo unos minutos después, me topé con dos damas. Están sentadas ahora frente a mí. Y había di sido dicho, oh, bueno, él solamente lee las mentes. O hay una manera, él es un truco que tiene que él hace. Así que las damas solo escucharon esto, estando allí parado en la presencia del Dios Todopoderoso. Dios bajó con una visión y simplemente dijo todo al respecto, estando ellas paradas allí de sus problemas. Le pudiera pedir a esa dama que levante su mano si les gustaría verla. ¿Les gustaría ver a la dama? Si quieren verla, levanten su mano si les gustaría ver a la dama. Muy bien, dama, ¿de dónde era usted? De Dawson Creek. Nunca la había visto o conocido en mi vida. Creo que esta es la otra dama sentada aquí, una dama ucrania. ¿Es correcto? ¿No es la dama de que está ahí? Levante su mano para que la gente pueda ver. Pues las visiones que pasan aquí en la plataforma son mínimas en comparación con las del exterior, afuera en otras partes. Ahora solo tenemos como 5 minutos. Quiero contarles lo que sucede, siendo que estoy tratando de tener una línea de oración y apartarme de eso tanto como yo pueda para que podamos orar por los enfermos. Párrafo 59. Pero de todas maneras, el Espíritu Santo está aquí ahora. El ángel del Señor está presente ahora mismo. Permítanme decir esto antes de continuar. Sí, el Espíritu Santo viene y se revela a esta audiencia y sana a las personas desde aquí mismo. Solo usa mis labios, así como ustedes han visto que se ha llevado a cabo. Así que como Él lo hace por medio de su don y le dice a estas personas en esta audiencia, igual como Él lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos harán? ¿Tendrán el coraje y la confianza los que van a pasar por la línea? Para que así puedan saber que estamos. El Espíritu Santo está aquí. Esta no es una noche donde solo vayamos a pasar casualmente por aquí. La unción del Espíritu Santo está aquí ahora mismo. Ahora, ustedes en la audiencia, alguien que no tenga una tarjeta de oración empiece a creer. Y si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, si Él, si ese limosnero ciego, párrafo 60 por último. Escuchen, les quiero hacer una pregunta. ¿El sanar a los enfermos nunca probó su señal mesiánica? No, señor. ¿Cuál era la señal mesiánica? ¿Por medio de qué fue que ellos lo conocieron a él? Tomen la nación judía. ¿Por medio de qué fue que ellos lo reconocieron? Lo conocieron. Cuando Natanael vino como con Felipe y Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? En otras palabras, tú nunca me habías visto. ¿Cómo me conoces? Dijo, cuando Felipe te llamó, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuántos saben que eso es verdad? En San Juan, el primer capítulo, para la nación judía, esa era una señal de Mesías. Ahora, para los gentiles, a la nación samaritana, la gente de Cam, Sem y Jaseb, la gente de Jafet, mejor dicho. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga a todos. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de su glorioso mensaje. Estamos lecturando el mensaje Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 9 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el Bartimeo el Ciego. Predicado el 9 de agosto del año 1957. Párrafo 61. Ahora, cuando él fue a Samaria, hubo una mujer que salió, un hombre. Esta era una mujer, y esta mujer salió. Ella probablemente estaba a una distancia como de aquí hasta allá de él. Ella estaba junto al pozo, y él estaba sentado en un pequeño asiento que estaba bajo un viñedo del lugar. Y él dijo, dame de beber. Le dijo a la mujer. Ella respondió, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a un samaritano tal cosa.
parecido a una mujer de color o a un hombre blanco o algo como eso. Él dijo, si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Ella dijo, pues, el pozo es profundo. Tú no tienes nada con qué sacarla. 62. Ellos continuaron y tuvieron una larga conversación. Después de un rato, Jesús dijo, ve, trae tu marido y ven aquí. Ella dijo, yo no tengo marido. Le dijo, 5 has tenido. Ahora ella dijo, Señor, ahora escuche, Señor, yo percibo que tú eres profeta, pero sabemos, nosotros los samaritanos sabemos, que cuando el Mesías venga, él nos dirá todas las cosas. Pero ella no podía entender quién era él. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella dejó su cántaro de agua y corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que ella había hecho. Dijo, ¿no es este el mismísimo Mesías? 63. Esa era una señal de Mesías para ambos judíos y samaritanos. ¿Qué piensan ustedes que será para un gentil si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Este es el día cuando es el día del gentil. Dios está sacando a un pueblo. ¿Cuántas personas de las que están aquí, que están enfermas y no tienen una tarjeta de oración por este lado, levanten su mano? ¿Alguien que esté aquí cerca que no tenga tarjeta de oración? Levante sus manos. Muy bien. Pueden bajar sus manos. Si Cristo hace lo mismo y usted... Por aquí están sentadas unas personas de color. Allí está casi la misma escena. Aquí está sentada una mujer de color al final de aquí. Ahora, dama, usted sabe que yo no la conozco. Nunca la había visto. Ahora, aquí está un buen ejemplo de Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, yo no sé si él lo va a hacer o no. La única cosa que yo solo la vi sentada allí es porque usted es una mujer de color, siendo yo un hombre blanco, 64. Ahora, eso es parecido a lo que fue entre el judío y samaritano. Ahora, en el sur, muy allá en el sur, hay una segregación racial. Pero Jesús les hizo saber rápidamente que no hay diferencia en el color de la persona, pues todos somos de un árbol y ese es Adán. Eso es exactamente correcto. En el país donde vivimos hace que se nos ponga la piel amarilla, café, negra, lo que pudiera ser. Eso no tiene nada que ver al respecto. Somos criaturas de Dios, cada uno de nosotros. Jesús se lo hizo saber a ella. Pudo haber sido una hermosa mujer de buena apariencia parada allí en el pozo. Pero entonces, siendo solo usted una mujer de color y yo un hombre, ¿está usted deseando algo de parte de Dios? ¿Está deseando algo de parte de Dios? Muy bien, eso es bueno. ¿Me cree entonces que soy su siervo? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará entonces? ¿Y creerá que todo está bien? ¿Que usted sabrá que es el mismo Cristo que habló con la mujer en el pozo? 65. Ahora, aquí está el mismo cuadro otra vez. Yo no digo que Dios lo vaya a hacer, porque la luz no está alrededor de la mujer. Pero si Él lo hace, ¿cuántos dirán, verdaderamente podré creer que fue Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Oh, si somos desconocidos el uno para el otro, dama, levante su mano. La dama de color con la que estoy hablando. Muy bien. Ella tiene un guante blanco en su mano. Ahora, si él lo hace, está bien. Si él no lo hace, yo no sé. Solo tendré que ver eso. Ahora, allí está a un lado de la dama. Acabo de captar su espíritu a medida que hablamos uno con el otro. La mujer está sufriendo un problema de damas, un problema femenino.
Si eso es correcto, levante su mano, dama. Ahora ya no lo tiene. Usted está sanada. Puede seguir su camino a casa. Amén. 66. Allí va sobre este hombre sentado aquí mismo, al final de la hilera. Eso agitó fe para usted. Y en cuanto lo miré a usted, algo lo golpeó. Si eso es correcto, mueva su mano, señor. El hombre de color, si Dios me revela a mi hermano cuál es su problema, ¿le creerá a Dios? Usted tiene sangre que está mal. Si eso es correcto, mueva su mano. Eso es correcto. Ahora puede irse a casa y ser sanado. Su fe lo sana. 67. Vean, si él es el mismo, él no falla. Si pueden creer, todas las cosas son posibles. Aquí está sentado un hombre mayor. Allí está esa luz suspendida sobre él. Él está sentado, moviendo su cabeza de un lado a otro, mirándome aquí mismo. Él está parcialmente calvo en la parte de arriba, con gris a los lados. ¿Cree usted, señor, que Jesucristo me pudiera revelar cuál es su problema? ¿Lo cree? Entonces usted no tendrá que aplicarse insulina. La diabetes se irá de usted. ¿Cree que Dios lo hará? ¿Cree que Él lo sanará? Levante su mano a él, entonces. Muy bien. Puede irse a casa y ser sanado. ¿Quede la dama sentada justo detrás de él allí? Vean, se acaba de ir con la dama que está detrás de él. Usted también está enferma. ¿No es así, señora? Usted tiene alta presión de sangre. ¿Es eso cierto? Es verdad. Yo no la conozco, ¿verdad? Nunca la he visto en mi vida. 68. Aparte de eso, usted tiene venas varicosas. Si eso es cierto, levante su mano. Usted también tiene artritis. La veo tratando de moverse por una calle o algo, caminando muy despacio, tomándose su tiempo, especialmente cuando se levanta en la mañana. Si eso es correcto, levante su mano. Usted es una persona maravillosa. Señora, espera. Spears, ¿cree que Dios puede sanarla? ¿Cree que Él lo hará? Ese es su nombre. Muy bien, ahora vaya a casa y sea sana en el nombre de Cristo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo cree? Démosle a Dios la alabanza. De esta manera, entonces, el hermano Branham comienza a aplaudir, simplemente diciendo, bendito sea el Señor. Oh, Él es tan real. Amigos, no dejen que esto se les pase por alto este día. Yo no creo que esto sea personal. No me presten atención a mí. Yo soy un pecador salvo por gracia. Pero Dios ha hecho algo por el mundo y ellos no lo pueden ver, ¿ven? 69. ¿Se dan cuenta que los sacerdotes que quemaron como bruja a Juana de Arco en la estaca, porque la voz de Dios le habló? Después la Iglesia Católica desenterró su cuerpo y los tiró al río cuando canonizaron a Juana de Arco como santa. El testamento no entra en vigencia hasta que el testador muere. Ellos nunca conocieron que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios hasta después de su resurrección, seguro. Ellos nunca apreciaron a Elías hasta que todo hubo acabado. Estas cosas surgieron entre nosotros, amigos, y se ha terminado. Miren a San Francisco de Asís, ¿ven? Ellos no saben de estas cosas. Juan el Bautista, ellos no conocieron quién era él hasta que todo había terminado. 70. Cristo está visitando a la iglesia gentil. Son las luces del atardecer las que están ahora brillando. El profeta dijo, al tiempo de la tarde habrá luz. Ahora, esta es la hora. Este es el tiempo. Y si ustedes solo toman esa cosita, alguna clase de cosita que quiere hacerle a usted creer a medias y dudarlo a medias, barra esa cosa a un lado. Y venga ahora, es Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos creen eso? Ahora,
Esa unción viene bajando. Quiero que si uno comienza una línea de oración de esa manera, eso detendrá a cada uno que pase a través de ella. ¿Ven? Y queremos cantar una canción o algo antes de llamar la línea de oración para así poder traer a la gente para acá y solo orar por ellos, porque no podré orar después de 8 o 10. Ellos me tendrán que sacar cargando de aquí. ¿Cuántos entienden eso por la escritura? ¿Cuántos saben que los poetas, profetas y gente espiritual siempre es considerada neurótica o que algo está mal con ellos? Claro que lo son. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura. Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 9 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Párrafo 71 al 80. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de Bartimeo el Ciego, párrafo 71. ¿Cuántos han oído hablar de Stephen Foster? Veamos sus manos. Él le dio a América sus más grandes canciones folclóricas. Él escribió El viejo negro Joé, o Joé, Los parientes en casa, allá por el río Suwaine, y Hogar del viejo Kentucky. Y ese hombre era considerado neurótico. Él obtenía una inspiración. Se iba a algún lugar y escribía una canción. Después regresaba y se emborrachaba. Él lo tenía en la cabeza, pero no en el corazón. Finalmente, le habló a un siervo y tomó una navaja y se suicidó. Cuando salió de la inspiración, está muy bien cuando uno está allí adentro, pero es cuando uno empieza a salir. 72. ¿Cuántos han escuchado de William Cowper? Cowper es Cowper. Él era un poeta inglés. Él escribió una canción famosa. Hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen en su raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Yo me paré en la tumba en Londres, Inglaterra, de William Cowper. Y cuando él escribió esa canción, él entró en la inspiración. Él era considerado un neurótico. Y cuando la inspiración lo dejó, él se encontraba en el río, tratando de buscar un lugar donde cometer suicidio. Para ahogarse en el río. Estaba demasiado nebuloso y él se hubiera metido al río y se hubiera ahogado. Párrafo 73. Vean, cuando uno está allá arriba es maravilloso, pero es cuando uno comienza a bajar. Miren al profeta Jonás. Fue allá con un mensaje de Dios y le profetizó a la ciudad que era aproximadamente del tamaño de San Luis, Missouri, a una gente que no diferenciaba la mano izquierda de la derecha. Y su mensaje fue tan poderoso al punto que vistieron a los animales en sacos de silicio. Y luego, cuando el espíritu lo dejó, él estaba tan apesadumbrado al punto que se sentó bajo un pequeño árbol y se enojó y quería que Dios lo matara porque el gusano había hecho secar la calabacera. ¿Es eso correcto? Miren a Elías, el profeta. Bajo inspiración se paró allí y llamó fuego del cielo, llamó agua del cielo el mismo día y mató a 400 sacerdotes y corrió ante la amenaza de una mujer, corrió al desierto y estuvo allá por 40 días y noches, deambulando alrededor. El ángel lo despertó cuando estaba dormido y lo alimentó 2 veces para ese gran viaje. Él andaba deambulando en el desierto sin saber dónde se encontraba. Y cuando Dios lo encontró, él se estaba en el fondo de una cueva. ¿Cuántos saben eso? ¿Eh? 74. O si tan solo pudiéramos tomar el lado espiritual, amigos. Yo amo escuchar a la gente gritar. Amo escuchar a la gente alabar a Dios. Pero eso todavía no es espiritual. Yo he visto a la gente gritar y danzar y alabar al Señor. Y no conocen más de las cosas espirituales que un hotentote sabría de un caballero egipcio. Eso es correcto. Ellos suben a la plataforma y solo corren alrededor y alrededor, gritando y comportándose de esa manera. Eso es emoción. La emoción está bien, pero hermano, cuando se llega al fondo del asunto, eso no es el espíritu.
Eso es gozo, pero el espíritu se discierne espiritualmente, ¿ven? Es espíritu. Párrafo 75. Ahora, por favor entiendan que Jesucristo, el Hijo de Dios, está apareciendo no por causa que Él tenga que hacerlo, pero porque Él prometió hacerlo. Es para cumplir su palabra al pueblo gentil. Y usted puede ver simplemente la manera como ellos lo están recibiendo alrededor del mundo. ¿Ven? El día está llegando a su fin. El sol se está ocultando. Pronto acabará. Disfrutemos las bendiciones del Señor. Un día ustedes que son cristianos irán a un lugar donde nunca tendrán que envejecer, nunca tendrán que enfermarse, nunca tendrán que, nunca morirán. ¿Cuántos saben eso? Amén. Eso es correcto, Dios lo levantará. Aquí el otro día yo estaba peinando los pocos cabellos que me quedan. Mi esposa sentada allá atrás, ella dijo, Billy, te estás quedando calvo. Pues yo dije, querida, yo no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, dime en dónde están. Yo dije, tú dime dónde estaban en primer lugar antes de que los tuviera. Te diré en dónde me están esperando a que yo vaya con ellos. Eso es correcto. Oh, sí, un día no existían, luego existieron, luego ya no existieron. De donde sea que hayan venido, están en las manos del Dios Todopoderoso. Un día ellos. Párrafo 76. Pues, así como le pregunté al doctor el otro día cuando tenía 16 años de edad, cada vez que comía, cada vez que usted come, renueva su vida. Y cuando yo tenía 16 años, cada vez que comía me ponía más grande y fuerte. Luego, después de los 25 años, aproximadamente no importa cuándo usted coma, usted se vuelve más viejo y débil. Uno comienza a llenar con agua un vaso desde una jarra y sigue llenándose hasta que se llena a la mitad. Luego, no importa qué tanto usted le vierta, sigue disminuyéndose todo el tiempo. Científicamente, explíqueme eso, porque así es señalado por Dios. De alguna manera, Dios lo tiene así. Cuando la madre de ustedes se casó, ¿ustedes se acuerdan cómo se miraba ella? Esos ojos hermosos. ¿Recuerdan cómo papá? Ese cabello negro ondulado, y una mañana usted se levantó y dijo, madre, le está saliendo una arruga debajo de esos ojos bonitos. Ella dice, sí, papá, y hay unos cabellos canosos saliendo con el negro también. Párrafo 77. ¿Qué es? La muerte está entrando. Lo sigue a uno empujando a la esquina, uno al otro. Después de un rato los va a alcanzar. No se preocupen, pero no le hará daño. En la resurrección, todo lo que alguna vez representó muerte será quitado, y usted y madre serán jóvenes allí por siempre, en la mera flor de la juventud. Yo lo puedo probar por la Biblia de Dios, es una promesa. Por lo tanto, ¿qué les hace tener ese anhelo? ¿Qué les hace anhelar la salud? ¿Qué les hace anhelar la perfección? Es por causa que usted en esta vida es el negativo. Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro esperando. Así que es ese que está presionando, este negativo, gimiendo en el espíritu para ser sobrevestido con inmortalidad. Esa es la razón. Eso es lo que pasa. ¿Ven? Párrafo 78. Tiene que haber un abismo llamando a otro abismo antes de que pudiera haber un abismo que responda. Y es ese cuerpo sentado allá esperando que éste se vaya de aquí diciendo adiós. Aquí, buenos días, allá. Y este cuerpo viejo, frágil, arrugado, cuerpo de pecado, caerá en el polvo y recibirá uno nuevo. Eso haría un bautista gritar. Debería él pensar en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces usted puede mirar a la muerte en la cara. Puede mirar a la preocupación en la cara, puede mirar cualquier cosa y decir, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, el cual está en Cristo Jesús. Dios hizo la promesa, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, pues seguro, Dios lo prometió, es una promesa. No puede fallar.
Dios juró bajo juramento. Él lo hará. Amén. Eso lo concluye. Párrafo 79. Si Dios me hizo lo que soy sin haber tenido elección, ¿cuánto más puede Él hacerme una persona diferente al elegir? Cuando el Espíritu Santo me hace el amor, yo le correspondo haciéndole el amor al Espíritu Santo y el que me tomó del seno de la tierra. Usted salió de la tierra cuando esta tierra no era nada más que solo erupción volcánica. Su cuerpo yacía allí entonces. Usted está hecho de 16 elementos. Repito, usted está hecho de 16 elementos de la tierra. Potasio, calcio, luz cósmica, petróleo y así sucesivamente. Y si eso salió de la tierra, ¿quién lo sacó de la tierra? Dios lo hizo. Eso es verdad. Y por cuanto usted vive hoy físicamente, algo tuvo que morir. Si usted come pescado, ese pez murió. Si usted come carne, una vaca murió. Si usted come pan, ese trigo murió. Si usted come papas, eso murió. Usted vive de sustancia muerta. Eso es correcto. Párrafo 80. Y si usted tiene que vivir físicamente por sustancia muerta, usted vivirá eternamente porque algo murió, Jesucristo, para que usted pudiera ser vivificado y vivir para siempre. Cuando su espíritu se mueve en su espíritu y dice, hijo mío, ven. Usted dice, sí, Señor, heme aquí, amén. Él les da vida eterna con la promesa que Él lo resucitará en el día final, amén. Cada promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada verso, cada línea, estoy confiando en su amor divino. Cada promesa en el libro es mía, amén. Me dirá, ¿qué está haciendo, hermano Branham? Solo alejándome de esa unción, como saben, de esas visiones, de eso estoy hablando. Ahora estamos listos para la línea de oración. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Bartimeo, el ciego, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 9 de agosto del año 1957. Continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 81 al 89. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Bartimeo el Ciego, párrafo 81. Muy bien, Billy. ¿En dónde estás? ¿Fueron las qué? C, D, E, I, F. Eso viene siendo como unas 400 tarjetas. Las llamaremos una a la vez. Muy bien. ¿En dónde es? ¿Cuál fue el primer número? C. Muy bien. Creo que esa fue la primera noche. Llamaremos desde el 1 o cuál. Que voy a hacer toda la oración. Toda esta iglesia va a estar orando por ustedes. ¿Cuántos de los que no serán llamados esta noche van a estar orando por los que levantaron sus manos? Veamos, veamos. Solo miren a la gente que está interesada en ustedes, gente enferma. Párrafo 82. Es una obra terminada. ¿Sienten como si la presencia del Señor está aquí para sanar al enfermo en esta noche? Yo sí, yo sí. Yo siento que Dios va a sanar al enfermo esta noche. Muy bien. C, D, E, tarjeta de oración E. Tomen su posición. Las tarjetas de oración E, los higiene fórmulas de acuerdo a los números. Las tarjetas de oración C, D, E. Muy bien, los vamos a formar. C, D y E van por los lados. Muy bien, todos sean reverentes. Ahora, Señor Jesús, aquí está una mujer sordomuda. Tu palabra dice que cuando el espíritu sordomudo salía de la persona, podía hablar y escuchar. Yo no sé, tú no me has mostrado qué tanto lleva ella de esta manera. Probablemente toda su vida, pero le apunté a esta fotografía del ángel del Señor. Ella movió su cabeza que ella lo creía. Párrafo 83. Ahora, Señor, con mis manos en su cuerpo y los rostros inclinados de estos hombres irreverentes parados en la plataforma, y estos cientos en el edificio, pedimos que este espíritu sordo salga de la mujer, que pueda hacer las dos cosas, hablar y escuchar. Ahora, Padre, si hemos hallado gracia en tus ojos y nuestro amor en nuestros corazones es correcto, perdónanos si no es así. Y permite que esta mujer hable, que pueda provocar que esta gente tenga más fe,
que está por pasar en la línea de oración. Si solo haces esto por nosotros, te estaremos agradecidos, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús. Ahora, cada rostro inclinado, cada ojo cerrado, entre corchete, el hermano Branja chequea sus dedos. Chasquea sus dedos. ¿Me escucha? ¿Me escucha? La mujer habla. Amén, amén. Muy bien, puede levantar sus cabezas. Ella puede hacer las dos cosas, hablar y escuchar. Entre corchete, palabra inaudible. Observen esto. Entre corchete, el hermano Branja vuelve a chasquear sus dedos. Amén, amén. Usted está sanada. Siga su camino regocijándose. Digamos, gloria a Dios todos ahora. Esa es la manera ahora. Ahora, solo estamos dándole las gracias a nuestro Padre Celestial, ¿ven? No tenemos que pedir por esas cosas, ¿ven? No está bien hacer esas cosas. Debemos de orar por los enfermos. Muy bien. ¿Lo hacen? ¿Lo hace? Ella escucha, sí. Ella, un remolino en su cabeza. Amén, amén. Gloria a Dios. Párrafo 84. Ahora ustedes creen por todas partes ahora. Ahora simplemente vamos a comenzar a orar por los enfermos y ahora ustedes oren ahora conmigo. Es la oración de ustedes lo que está haciendo. Escucha ahora esto, lo que sale de aquí. Pues muy bien. Esto, sí, muy bien. Ella está sentada aquí señalándome sus oídos que ella puede oír ahora este micrófono. Oh, ¿no es maravilloso? El mismo Jesús que conoce los secretos del corazón. Ese solo fue un don en operación. Aquí está Cristo en operación sanando al enfermo, ¿ven? Él lo hace. Párrafo 85. Ahora, ¿quién puede hacer que el sordo oiga y el mudo hable? Ahora, si ella hubiese estado en la otra línea, le hubiese sido dicho que tanto tiempo ha estado ella de esa manera o qué fue lo que sucedió. ¿Alguno de ustedes allá sabe qué tanto tiempo ha estado ella de esa manera? ¿Alguien sabe? ¿Qué dice? ¿Toda su vida? Esta dama dice, ella ha sido sorda y muda. Y aquí ella puede hacer las dos cosas, hablar y oír. Ahora mire, dama, ella no puede entender mucho por el momento, pero mire, ella tendrá que ser como un bebé. Usted le tendrá que enseñar igual como un bebé. Logre que ella diga. Ahora vea lo que sucedió. Es como esto. Sus oídos, como si los nervios en sus oídos hubieran estado muertos. El doctor dice, es un nervio muerto. Su cuerda vocal de la misma manera. ¿Qué hizo que murieran? No es muerte por todo su cuerpo. Solo muere allí. ¿Qué es? Es un espíritu. Sí, él no puede. Párrafo 86. Si hay una liga transparente en mi mano, cortándome la circulación, el doctor no puede verla. La única cosa que él dice, bueno, los nervios simplemente murieron de aquí para allá. Si él no puede ver lo que está causando, ahora toda la savia en el mundo nunca podrá sanar esto. Ellos tendrían que apuntar la mano de aquí. Pero mire, fíjese, si la vida vuelve a esta naturaleza, si usted no la puede ver, tendrá que ser sobrenatural. Bueno, luego cuando se levanta la liga, la mano empieza a sentir. Pero, por supuesto, la naturaleza tiene que tomar su lugar. Vuelve a operar otra vez. Bueno, eso es lo que le sucedió a la dama. Bueno, digo que podía sentir eso pasando por ella. Ustedes deberían estar parados aquí y mirar lo que nosotros estamos mirando. Muy bien, eso es maravilloso. Ahora, solo enséñele a hablar, a cantar. Haga que ella cante. Ella estará bien ahora. Dios le bendiga. Párrafo 87. Congregación que ha sido reverente, resistiendo y esperando, así como usted lo han hecho. Yo verdaderamente creo con todo mi corazón que habrá gente aquí que estaba. No podíamos pasar más que un momentito o dos orando por ellos, pero tal vez tal vibración fue de fe que ellos tenían. Yo creo que verán gente aquí mañana en la noche. Especialmente vi a un niñito que estaba lisiado con polio. O él estaba en una condición terrible, pero alguna razón, cuando miré en los ojitos del niño, yo solo creo que Dios lo sanó. Simplemente creo que él lo hizo. Y le vamos a pedir a cada uno de ellos, todo lo que traen muletas o palos o bastones, aparatos
ortopédico que están aquí en esta noche. Quiero que se vayan a casa creyendo con todo su corazón. Despiértense por la mañana, dejen sus viejas muletas y cosas en paz. Vengan aquí en la noche y levántenla aquí justo antes que la reunión empiece. Cuando el ministro diga, usted diga, anoche yo caminaba con eso. Quiero que la gente vea que sus oraciones significaron algo para ustedes. ¿Cuánto van a esperar esa mañana en la noche? Levante sus manos. Párrafo 88. Ustedes son adorables, gracias. Yo sé que solo el cielo revelará. Ahora recuerden, no fue del todo mis oraciones, son las oraciones de ustedes. Hay una dama sentada allí, justo allí, que tiene deficiencia mental. Yo en verdad creo que esa mujer se va a poner bien. Yo vi que salió una mujer de una institución mental. Llevaba como 10 años allí, entre paréntesis, una mujer de color. El otro día estaba en la línea de oración su hermana y se oró por ella. Y por medio de una visión, al siguiente día, esa mujer fue dada del alta del hospital y enviada a casa. Como una mujer normal, ella simplemente volvió en sí. ¡Oh, fue maravilloso! Párrafo 89. Ahora, pongamos de pies, por favor. ¿Puedo pedirle a Dios que bendiga a cada uno de ustedes por reverencia? Esa es la madre de alguien, el padre, es el niñito de alguien por el que usted va a orar. Dios le bendiga. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, le voy a pedir al hermano Rasmussen aquí, si puede despedir la audiencia, que las bendiciones de Dios reposen en ustedes, es mi oración. Solo un momento, oremos por los pañuelos. Padre Dios, yo oro que tú sanes a cada uno de estos a los cuales les serás presentado el pañuelo. Yo oro que ellos vuelvan a la normalidad y sanen, por medio del nombre del Señor, de Jesucristo. Amén. Ahora, mañana en la tarde, a las 12 en punto, se van a repartir las tarjetas de oración. Y mañana en la noche, una línea de discernimiento. Verifiquen con aquellos que no pudieran oír o algo para que los puedan formar en la línea mañana. El muchacho les repartirá las tarjetas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 9 de agosto del año 1957. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Jehová Jireh. Mensaje también predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Voy a iniciar en los párrafos del 1 al 10. Jehová Jireh, Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Párrafo 1. Mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor, voy a hablar sobre un tema evangelístico. Y voy a predicar sobre el don más grande que Dios tiene para el hombre. Y ahora, eso será, recuerden, solo podemos, como el buen samaritano, traerlos al mesón. Y el Señor le dijo al mesonero, dijo, cuídalo. Le dio tantos denarios y dijo, si usted quiere, si él quiere algo, dáselo. Yo te lo pagaré cuando regrese. Y estoy seguro que Dios hará eso cuando se lo pague a sus pastores en la venida del Señor Jesús. Párrafo 2. Ahora estamos, ha sido un día muy lluvioso y como ven, sí que ha perjudicado a nuestras multitudes en nuestra reunión esta noche. Pero ustedes saben, hay un bendito pensamiento que tenemos y sabemos que es una verdad. Jesús viene ya sea que esté lloviendo o no. Él simplemente llega. Y no hay nada que pueda detenerlo. Él en una ocasión entró al vientre de una ballena por unos tipos y Jonás. Y él entró a un horno ardiente a través de las llamas de fuego y quitó todo el BTU, entre corchetes, unidad térmica británica, de las llamas por unos hombres. Él entró en una ocasión al foso de los leones por un profeta y se paró allí como una gran luz.
El ángel del Señor, esa gran luz, se paró allí y, por supuesto, el animal le tiene miedo a la luz. Así que él no pudo ir al profeta. Y yo creo que ese mismo ángel de Dios, esa gran columna de fuego, la luz, está con nosotros esta noche. Amén. Y ahora quiero hablar solo un poquito de la palabra. Y anoche tuvimos una línea de oración con muchas personas que pasaron confiando que el Señor hizo grandes cosas. Tenemos esperanza, estamos confiando que hubo testimonio de eso esta noche. Y creemos esta noche que Dios hará más de lo que hizo anoche. Lo creo y les pido que si alguno de ellos siente que no fue sanado, que regrese hoy y consiga una tarjeta de oración. Y llamaremos de nuevo de alguna parte en las tarjetas de oración que repartimos dentro de un rato. Y mañana en la noche, terminaremos mañana en la noche si es la voluntad del Señor. Párrafo 3. Ahora, siendo que estoy temeroso de alguna manera de ver el cierre de esta reunión, solo pareciera que justo en el momento cuando uno se prepara para decir, bueno, estoy seguro que nos estamos conociendo y todo, ¿cómo lo llamaremos? Nos quitamos del susto cuando nos preguntábamos de qué se trataba todo. Luego tenemos que decir adiós. Anoche mi muchacho me dijo, papi, tengo algo que mostrarte. Y él me trajo una tarjeta de oración, está en mi otra Biblia, el Nuevo Testamento, de donde he estado predicando. Esta noche tengo un texto del Antiguo Testamento y era una tarjeta de oración que le dieron a él. Dijo, escuché que tu padre dijo que tomarán todas las tarjetas de oración y cuando ellos entraron aquí a la línea, ¿saben qué? ¿Tan antigua era su tarjeta de oración? 10 años exactamente. Y ese bendito hermanito tenía la tarjeta de oración que fue escrita el 7 de agosto del año 1947. Exactamente hace 10 años esta semana que yo estuve aquí. Nunca lo supe. Hace 10 años esta semana y el hermanito ha estado todavía, estaba sufriendo con la misma cosa que él tenía en su tarjeta de oración. Le dijo aquí al muchacho. Él la miró y él vino a la línea de oración. Tuve la oportunidad de orar por él anoche. Estoy seguro. Párrafo 4. Hermano, si usted está presente, sí que confío que el Señor Jesús lo haya sanado completamente. Si usted conservó una tarjeta de oración durante 10 años para entrar a la línea de oración, pienso que solo publicaré eso en el Heraldo de la Fe. Y dejar que la gente vea cuánto tiempo él esperó en la línea de oración. Pensé en la vieja zarigüeya tendida allí durante 24 horas. Como nuestra pequeña historia fue mucho tiempo, pero este hombre esperó 10 años a la fecha. 10 años. ¿Está eso, hermano, en el edificio esta noche? Si lo está, desearía que levantara su mano, hermano, o se pusiera de pie o algo para poder verlo. Nunca vi tal paciencia. Yo pensaba que Job tenía paciencia. Él sí que le ganó a Job. Y él era un... Billy dijo que era un hombrecito de bigote, creo que fue, que estuvo en la línea. Tal vez mañana creo que traeré la tarjeta de oración para poder llamar su nombre. Quizás él ni siquiera puede hablar inglés, hasta donde sé. Así que le traeré y quiero quedarme con ella como recuerdo. Párrafo 5. Ahora, en el libro de Génesis, el capítulo 22, el versículo 14, deseo tomar solo a manera de texto, y antes de leer el texto, vamos a hablar con el autor. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo desde lo profundo de nuestros corazones por este gran y glorioso privilegio de estar aquí en esta sala de exposiciones de esta noche, sentados con gran expectativa, esperando la aparición de nuestro bendito Señor, porque ciertamente un día Él vendrá. Y con él 10,000 de sus santos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque sonará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¡Oh, qué consuelo esperando por ese gran tiempo! Y si acaso dormimos antes de ese gran evento, somos la gente con la promesa de salir primero. ¡Oh, Dios! Simplemente vemos que nos encontraremos primero el uno con el otro antes de encontrarnos con Él.
porque Dios, sabiendo cómo hacer las cosas, sabía que estaríamos anhelando ver a mamá y a papá y a los hijos antes de encontrarnos con el Señor. Y Él quiere que todo esté resuelto para que cuando nos encontremos con Él, podamos simplemente adorarle y coronarle, Rey de Reyes y Señor de Señores. Anhelamos esa hora. Y siento que nos hemos reunido aquí esta noche para tener compañerismo alrededor de la palabra, que el bendito Espíritu Santo lleve la palabra directamente al corazón de cada uno. Hable a través de los labios de barro. Unge, Señor, no son premeditación o sabiendo lo que tengo que decir, pero solo dependiendo de ti. Esto lo tengo desde hace 25 años. Tú todavía no me has fallado y tú nunca fallarás. Y ruego que tú recibas gloria de servicio. Y cuando comiencen los servicios de sanidad, que haya tanta fe aquí esta noche que no pueda ni una sola persona débil entre nosotros esta noche. Creemos que tú lo harás. Lo estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesús, que bendigas a tu pueblo. Amén. Párrafo 7. Ahora en el versículo 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Deseo hablar esta noche en el tema de Jehová Jireh. Ahora, Jehová Jireh es uno de los nombres compuestos de redención de Dios. Y Él es Jehová Jireh. El Señor se proveerá de un sacrificio. Él es Jehová Rapha. El Señor que sana todas tus dolencias. Él es Jehová Manasés y Jehová nuestro escudo, nuestra adarga, nuestra paz. Siete nombres compuestos de redención. Y esos nombres compuestos de redención son inseparables. Esos son parte de Dios. Dios está representado en esos siete nombres de redención. Todo el plan de redención yace en esos nombres. Párrafo 8. Ahora, la noche que fue tomada esta fotografía, cuando yo estaba en Houston, Texas, en el Coliseo, el Gran Coliseo San Houston, creo que toda la capacidad para 30.000 personas, cuando se sientan en el piso de las estampidas, y habíamos estado en un auditorio de música donde habían estado teniendo 8.000 en las reuniones. Y un ministro puso un artículo en el periódico y dijo que yo era un diablo religioso y que debían expulsarme de la ciudad. Y que deseaba tener el privilegio de él hacerlo. Y luego el señor Bosworth me trajo el periódico y un reportero estaba esperando abajo la respuesta. Y yo dije, ¿y él me retó a un debate? Bueno, déjenme decirles, amigos, yo no creo que la Biblia deba ser debatida. Yo creo que la Biblia es el libro por el cual deberíamos vivir en lugar de discutir al respecto. Y yo no estaba para debatir. Pero al día siguiente, él escribió otro artículo grande en el periódico, en primera plana. Decía, eso prueba la clase de gente que son ellos. Tienen miedo de abordar su herejía a la luz de la Biblia. Párrafo 9. El señor Bosworth regresó y me lo volvió a traer y dijo, ¿qué de esto? Bueno, yo dije, señor Bosworth, no tenemos el tiempo. Dije, hay por lo menos 8 o 10.000 personas por las cuales orar. ¿Y por qué usaríamos esa noche? Porque solo nos quedan unas noches para estar aquí. ¿Por qué tomaríamos esa noche solo para discutir con un incrédulo? Y él tendría la misma actitud, no importa lo que se diga, cuando se vaya, la misma con la que entró. Nunca he visto una discusión donde se haya sacado algo bueno. Así que yo dije, ¿por qué no solo deja a él en paz? Él dijo, pero hermano Branham, tenemos la obligación como caballeros religiosos a responder su pregunta. Y yo dije, bueno, él dijo, él nos ha desafiado a un debate. Y yo dije, bueno, hermano Bosworth, yo no lo haré. Dije, solo provocaría un escándalo. Y nunca olvidaré la mirada en el rostro de ese hombre santo. Él dijo, entonces, hermano Branham, déjeme a mí hacerlo. Yo pensé en Caleb cuando él dijo, Josué puso su espada en mi mano cuando yo tenía 40 años de edad. Y hoy tengo 80 y todavía estoy tan fuerte como lo estaba entonces. Y él probó que lo estaba. Párrafo 10, por último, mis amados hermanos y hermanas. Bueno, este joven ministro bautista solo tenía 35 años, 38 años de edad, recién salido del seminario, y era un hombre inteligente, muy inteligente. Y yo dije, hermano Bosworth, solo causaría una discusión.
Él dijo, si yo le prometo, hermano Branham, que no discutiré, ¿me dejaría hacerlo? Le dije, muy bien, si no discute. Y al día siguiente, grandes titulares en el Heraldo Houston, creo que es, o la Crónica de Houston, y decía, volarán plumas eclesiásticas. Ya saben cómo el periódico puede manipularlo. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga con este nuevo mensaje titulado Jehová Jireh, el mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Para continuar con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, predicado el 10 de agosto del año 1957. Párrafo 11. Y así que eso me hace saber ahora que no estamos viviendo en un lecho de rosas. Porque había gente que no estaría de acuerdo conmigo en otros temas, tan lejos como el este del oeste. Pero ese día, aviones especiales, trenes especiales, grandes motores rugieron, carros cruzaron esas praderas y gente de kilómetros y kilómetros a la redonda acudió rápidamente al rescate. Ellos creían en la sanidad divina y vinieron. Así que yo dije, yo ni siquiera iré a ese lugar, porque yo no quiero. Ellos discutirán y yo no quiero ir para allá, porque no me gusta escuchar a la gente discutiendo. Y a medida que caía la tarde, bueno, yo pensé que sería mejor ir. Así que me puse el saco, me lo subí y dos policías me llevaron hasta la 30ª fila. Y me senté allí con mi esposa, mis bebés y mi hermano. Y ellos tenían a los ministros en la plataforma y entonces el señor Bess, el doctor Bess, del Templo Bautista, él había contratado a la Asociación Americana de Fotógrafos para que vinieran y tomaran 6 fotografías satinadas de él. Dijo, ahora voy a tomar a ese anciano Bosworth y lo voy a despellejar con la Biblia. Y voy a tomar su piel y la voy a clavar arriba de la puerta de mi estudio como un memorial de sanidad divina. 12. Ahora, un hombre que podía hacer esa declaración, hay algo mal debajo de su quinta costilla a la izquierda. Así que un cristiano no haría esa declaración. De todos modos, cuando empezó la reunión y le iban a dar 30 minutos a cada uno, entonces el señor Bosworth se levantó con su librito en su mano. Él pidió desde el moderador, él dijo, ahora le voy a pedir al señor Bess. Dijo, yo tengo 600 escrituras aquí que muestran que la misma actitud de Cristo hacia los enfermos hoy es igual como lo fue cuando él estuvo aquí en la tierra en un cuerpo humano. Dijo, ahora el hermano Branham está fuera del cuadro. Estamos hablando de doctrina bíblica sobre sanidad divina. Bueno, me preguntaba qué iba él a hacer. Dijo, le daré este libro al señor Bess y esperaré hasta que él esté satisfecho en escoger una de esas 600 escrituras. Y si él puede tomar una de esas 600 escrituras y prueba por la Biblia, refuta mis declaraciones de que Cristo es el mismo hoy, su actitud hacia los enfermos. Dijo, entonces yo bajaré de la plataforma y no diré una sola palabra más al respecto. Y le daré el debate a él y le pediré disculpas a esta audiencia. 13. Él no tomaría el libro. Entonces, él le pidió al moderador si podía hacerle una pregunta al señor Bess. Ellos le dieron el permiso. Él dijo, señor Bess,
Si usted contesta esta pregunta, sí o no, solo diga sí o no. Si hace una de esas declaraciones, se lo pasaré a usted y bajaré de la plataforma. El señor Best asintió con su cabeza que lo haría. El señor Bosworth dijo, ¿se aplicaron los nombres de redención de Jehová a Jesús? ¿Sí o no? Eso lo concluyó. Él no podía responder eso. Si él no era Jehová Rafa, el sanador, él no es Jehová Jiret, el sacrificio provisto del Señor. Y si él es Jehová Jiret, también es Jehová Rafa, el mismo ayer, hoy y por los siglos. No había nada que se pudiera hacer. 14. El señor Bes supo que era mejor no lidiar con eso. Pero si acaso ese anciano de casi 80 no se paró allí a todas esas escrituras, al punto que yo nunca había escuchado nada parecido en mi vida. Ese hombre no tenía un lugar. Él ni siquiera pudo predicar un buen sermón bautista. Él predicó un buen sermón cambelita, pero no uno bautista. Ahora, yo fui mecido en una cuna bautista. Sé cuál es la doctrina bautista. Así que predicó que él ni siquiera creía que Lázaro fue sanado. Él creía que si Lázaro había sido sanado, nunca hubiera vuelto a morir. Pero la sanidad divina viene en otra edad. Bueno, tendremos un cuerpo glorificado entonces y no necesitamos sanidad. Y cuando él se sentó, el señor Bosworth le hizo una pregunta y los moderadores habían hecho. Él no le había contestado ni una sola pregunta al señor Bosworth o contestado o abordado la pregunta. Así que él solo siguió predicando algo sobre un buen sermón cambelita. Así que entonces cuando eso sucedió, él saltó y dijo, golpeó la plataforma con su puño. Dijo, déjenme ver que venga ese sanador divino y le lleve a cabo, y lo llevo a cabo. Y el señor Bosworth dijo, bueno, ahora el señor Branham no reclama ser un sanador divino, señor. Déjenme ver que lo lleve a cabo. Y él dijo, luego, déjenme revisar a esas personas dentro de un año a partir de hoy. Él no puede hipnotizarlos y salirse con la suya conmigo. Por tanto, luego ellos tuvieron que detenerlo. Y luego el señor Bosworth dijo, ahora yo sé que el hermano Branham está en la reunión. Si él quiere, puede venir y despedir la audiencia. Y entonces mi hermano dijo, ahora quédate quieto. Pues yo dije, ¿acaso no me estoy quedando quieto? Y yo solo me quedé allí un rato y de repente sentí al Espíritu Santo muy cerca. Y yo me levanté, comencé a levantarme y Howard, mi hermano, dijo, siéntate. Dos policías estaban parados allí y él dijo, siéntate. Y yo dije, no puedo, Howard. El Espíritu Santo me está guiando. 16. Y como unos 500 ujieres juntaron sus brazos y formaron una línea para que yo viniera a la plataforma. Y cuando llegué a la plataforma, dije, ahora que nadie tenga resentimientos contra el hermano Bes, dije, yo difiero con él en doctrina, pero dije, no sean duros con él. Eso es lo que nuestros muchachos, la guerra de Corea se estaba llevando a cabo entonces. Yo dije, es por eso que ellos están allá peleando, por libertad. Pero dije, yo ciertamente difiero con él en doctrina, pero ciertamente no quiero que nadie lo condene, porque él es nuestro hermano. Él simplemente no lo entiende de la manera que lo hacemos nosotros. Dije, ahora, en cuanto a sanidad, yo no puedo sanar. Dije, pero si el ángel, la visita del ángel del Señor está en duda, entonces eso se puede probar. Así que justo antes de que yo bajara, él le dijo al señor Kipperman y demás que tomara las fotografías de él. Así que él se pone enfrente del señor Bosworth y pone su dedo en su cara
y con el puño atrás. Dice, tómala de esta manera. Y él lo hizo. Luego cerró su puño y lo puso en el rostro del señor Bosworth. Dijo, tómala de esta manera. Y el señor Kipperman la estaba tomando con su cámara grande, 17. Y ahora ellos no dejan que tomen fotografías cuando estoy bajo la unción, porque ese ángel es una luz también, interfiere conmigo. Pueden tomarlas en cualquier momento antes de eso. Está bien. Así que entonces, luego ellos comenzaron a tomar esas fotografías. Y cuando yo bajé, dije, ahora, si yo he tergiversado algo, ustedes no pueden probar eso por la Biblia. Tampoco él ha sido azotado en sanidad divina en ese sentido, por la Biblia. Ustedes vieron que él ni siquiera pudo contestar una pregunta. Yo dije, pero el ángel del Señor, eso es verdad. Y si yo soy veraz, Dios hablará por mí. Y en ese momento sonó como un viento que estremeció el edificio. Y cuando lo hizo, bajando visible, aquí venía esta columna de fuego descendiendo. Y Kipperman, por cierto, tomó otra vez la fotografía. Y el señor Ayer, un católico romano, había puesto un artículo en el periódico y dijo que yo hipnoticé a una mujer y un bocio desapareció de su garganta el día anterior. Y él simplemente me ridiculizó. Él era uno del estudio. Y entonces en él fue un... Después que tomaron la fotografía, yo dije, ahora Dios, Dios ha hablado. Es tiempo que yo me vaya. Dije, cuando él habla, la audiencia debe mantenerse callada. 18. Y en el camino a casa esa noche, el señor Kipperman dijo, ayer le dijo al señor Kipperman, dijo, ¿crees que se mostrará? Dijo, yo lo dudo. Así que ellos entraron y pusieron las fotografías en el ácido. Y el señor Kipperman subió las escaleras, siendo que vivía arriba del estudio y se fue a la cama. Y el señor Ayer dijo, mejor es que revelemos estas satinadas, porque ves, las quiere para mañana. Entonces él se sentó allí y fumó su cigarrillo con muchos nervios y fue para sacarlas del ácido. Y todas las 6 fotografías del señor Bess, sacudiendo su puño bajo la nariz del señor Bosworth, cada una de ellas estaba en blanco. Dios no permitiría que ese hombre sacudiera su puño bajo la nariz de ese santo piadoso. Cada una estaba en blanco. Y cuando él sacó la 7ª, allí estaba el ángel del Señor en la fotografía. Él tuvo un ataque al corazón esa noche. Ellos la mandaron. Fue revisada por George Lacey, jefe en el FBI de huellas digitales y documentos, uno de mis críticos. Al día siguiente, cuando él, como unos 4 días después, fuimos al edificio Shell, donde lo habían traído desde California para revisar la fotografía. Él dijo, ¿de quién es el nombre, señor Branham? Yo dije, mío. Dijo, póngase de pie. Dijo, venga aquí. Dijo, yo he sido su crítico. Dijo, he escuchado a personas decir sobre esa luz y así sucesivamente. Pero, dijo, yo dije que era psicología. Pero él extendió su mano. Él dijo, señor Branham, el ojo mecánico de esa cámara no capta psicología. La luz pegó en el lente. Y él dijo, hasta donde yo sé, esa es la primera vez que un ser sobrenatural ha sido fotografiado científicamente en toda la historia del mundo. Él dijo, un día eso estará en las tiendas de 10 centavos. Pero dijo, no mientras esté usted vivo, porque el testamento no está en vigor hasta que el testador muere. Nosotros sabemos eso. Luego, eso selló el testimonio. Y estamos agradecidos por eso, porque Dios todavía es el mismo, Él nunca falla. Él todavía es el mismo Jehová Dios.
Lamento haber tomado todo ese tiempo en esta pequeña fotografía allí, pero trataré de apuntarme con mi texto. Párrafo 20. Estamos hablando esta noche de Jehová Jireh. El Señor proveerá un sacrificio. Y mantengan esto en mente, que mientras Él es un salvador, Él también es un sanador. Y Él también es un dador de paz. Él también es nuestro escudo. Él también es nuestra adarga. Cada nombre de redención pertenece a Jesús. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, comenzamos con algo básico por unos momentos en este texto. Tenemos que comenzar con Abraham. ¿Quién fue Abraham? Él aparece primero para nosotros en el capítulo 12 de Génesis. Abraham era solo un hombre ordinario que vino de Babilonia. Tal vez su padre pudo haber sido un adorador de ídolos, pero él se casó con su media hermana, Sarai, cuando ella todavía era una joven. Y Abraham era 10 años mayor que Sarai. Y ellos bajaron al valle de Sinaí, de Sinar, en la ciudad de Ur, la tierra de los caldeos. Y ellos estaban habitando en la ciudad de Ur. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Jehová Jireh, el mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, párrafo 21. Y Dios, por su gracia soberana y elección, no porque Abraham fuera mejor que alguien más, sino porque Dios, por elección, preordenación, llamó a Abraham. Oh, solo quiero tomar mi tiempo. Cada noche me pongo nervioso, porque tengo temor que ustedes tengan que ir a trabajar y yo los estoy reteniendo mucho tiempo. Pero vamos a quietarnos por un rato y escuchar la palabra. Abraham era solo un hombre ordinario que Dios eligió. Él no tuvo nada que ver con eso, y tampoco usted tiene nada que ver con eso. Ni tampoco yo tengo algo que ver con eso. Es el asunto de Dios tomar la decisión. No es del que quiere o del que corre, más del que Dios tiene misericordia. Todo en su conjunto por elección. Párrafo 22. Ahora, y Dios hizo su pacto con Abraham absolutamente incondicional. No hubo sí y entonces al respecto. El pacto no tenía absolutamente ningún compromiso. Y Abraham no tuvo nada que ver con eso. Dios hizo un pacto con el hombre una vez, el cual fue Abel. Y Abel rompió su promesa a Dios, o su pacto. Y el hombre siempre rompe su promesa con Dios. Así que Dios estaba determinado a salvar a los que eran de la raza caída de Adán. Y así que él hizo el pacto con Abraham incondicionalmente. No, si tú haces algo, pero yo lo he hecho. Y usted dice, oh, si Dios hiciera ese pacto conmigo. Él no solo lo hizo con Abraham, sino con su simiente después de él. Usted dice, bueno, si yo fuera un judío. No se requiere de un judío. Exteriormente no es un judío. Es un judío en lo interior. Porque si estamos muertos en Cristo, tomamos de la simiente de Abraham y somos herederos conforme a la promesa. Así que el judío no es el judío en lo exterior, pero el judío en lo interior por el Espíritu Santo, por creer la promesa que Dios le dio a Abraham. Oh, es hermoso, es perfecto. Párrafo 23. Si alguna vez regreso a Edmonton, me gustaría venir por un mes más o menos y tener las primeras dos o tres semanas con solo enseñanzas bíblicas sobre estas cosas para quitarle el susto a las personas. Ellos vienen muy nerviosos. Oh, yo, eso no es. Usted viene en quietud, con reverencia, sobriamente, sin sombra de duda. Está anclado, nada puede quitárselos. Así que Dios le dijo a Abraham cuando él tenía 75 años perdón, y Sara tenía 65. Ellos habían vivido juntos como esposo y esposa desde que eran apenas unos niños.
Pero Dios dijo que ellos no tenían hijos, o la Biblia dice que no tenían hijos, y Sara era estéril. Ahora piense, 40, 50, 60, ella tenía aproximadamente 25 años después de la menopausia, y su esposo había vivido con ella desde que era una muchachita, sin hijos. Y aquí él tiene 75 años y ella 65. Y Dios dijo que él iba a dar un bebé. Párrafo 24. ¿Se pudieran imaginar qué sucedería hoy si un anciano de 75 años con su esposita débil de 65 va y dice: doctor, quiero hacer los preparativos con usted. Vamos a tener un bebé. Pues el doctor habría dicho: hay algo mal con ese anciano. Ciertamente, pero miren, el doctor habría visto el lado natural y Abraham estaba mirando lo que Dios prometió. Esa es la diferencia. El creyente nunca mira el lado natural. Él mira lo que Dios dijo y eso lo concluye. No importa cómo se mire, él lo cree de todos modos. Pues puedo ver a Abraham saliendo, comprando la cuna y los alfileres y todo, preparándose. Vamos a tener al bebé, cariño. Y la gente decía: usted sabe, el anciano como que está mal de la cabeza. Pero todo el que trata de servir a Dios es considerado un poco necio, porque ellos tienen la mente de Dios por la cual se están conduciendo. No le están prestando atención a lo que el mundo dirá. Nosotros vemos lo invisible, al ojo humano. La fe no es lo que usted ve. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Ahora, si consiguen eso en su corazón, entonces estamos llegando a la base central. Párrafo 25. Cuando Dios hace una promesa, Él está obligado a cuidar esa promesa. Abraham creyó eso y Él llamó las cosas que no eran como si fueran. Romanos 4 dice eso, que Él llamó las cosas que no eran como si fueran. Así que Él miraba lo invisible. Eso es lo que cada creyente. Ellos vendrán y dirán: oh, oraron por mí, mis manos estaban lisiadas, no están mejorando. No sé si acaso hay algo como eso o no. Bueno, mejor no hubiera venido en primer lugar. No hace ninguna diferencia de cómo se ve eso. Si usted mira esa mano, siempre se mirará de esa manera. Pero usted quiere mirar a lo que Dios dice y no prestarle atención a la mano. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Párrafo 26. ¿Qué si Abraham hubiera dicho: ahora solo un momento, mejor es que vaya y consulte al doctor y vea si todo eso pudiera ser posible? Al fin y al cabo, yo soy estéril y ella es estéril, perdón, y ella es infértil. Así que entonces, y estamos muy pasados de edad, ella pasó la menopausia hace unos 25 años y pues yo tengo 75 años. Mejor es que consulte al médico, al doctor. Bueno, ustedes saben lo que el doctor hubiera dicho, pero Abraham nunca pensó en tal cosa. Él pensó en lo que Dios dijo y llamó esas cosas que no eran como si fueran. Amén. No piensen que me estoy diciendo amén a mí mismo, pero amén significa así sea. Y yo lo creo. Llamó esas cosas que no eran como si fueran. Bueno, pasó el primer mes. Él dijo: Sara, ¿cómo te sientes? Ni un poquito diferente, cariño. Bueno, gloria a Dios, la vamos a tener de todos modos. Dios así lo dijo. Pasó el segundo mes. ¿Qué al respecto, cariño? Nada diferente, Abraham. Bueno, bendito Dios, lo vamos a tener de todos modos. Pasó el primer año. Nada diferente. Vamos a tener al bebé de todos modos. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Pasaron 25 años. ¿Qué al respecto, Sara? Nada diferente, cariño, pero gloria a Dios, lo vamos a tener de todos modos. Párrafo 27. Entre más espere usted, más grande será el milagro. Y nosotros no podemos esperar 15 minutos después que se oró por nosotros. ¿Y luego somos hijos de Abraham? Oh, sí, somos hijos e hijas de Abraham. Solo tenemos nuestro nombre en el libro de la iglesia. Eso es todo. Los hijos e hijas de Abraham toman a Dios en su palabra. No importa lo que venga o vaya, o quien dice otra cosa, es la palabra de Dios primero en todo tiempo. Pero luego encontramos que hubo unas cosas que iban junto con eso. Dios le dijo a Abraham:
tan pronto como él le hizo esta promesa, dijo, sepárate de tu parentela. Ahora, el problema con nosotros, cuando sentimos o escuchamos una promesa de Dios, vamos y consultamos lo que este ministro tiene que decir o lo que aquel tiene que decir. Y entramos entre incrédulos y lo mezclamos todo. Con razón nosotros, Dios llama a una separación. Sepárense de las cosas del mundo. Y oh, bendito sea el nombre del Señor. Hombres y mujeres que toman a Dios en su promesa tienen que pararse solos. Dios así lo dice. Párrafo 28. Hoy en día, cuando ustedes eligen sus pastores, por supuesto, de esa manera nosotros lo hicimos en la Iglesia Bautista. Yo no, otros tienen. La conferencia los manda, pero regularmente cuando ellos eligen a su pastor, quieren a un hombrecito bonito, con un cabello muy ondulado y que pueda decir amén, como un becerro, y que dé la vuelta con un traje muy bonito y que simplemente sea tan digno y predique 15 minutos y luego salir e irse a bañar con ellos y tener un pequeño juego abajo en el sótano y pequeños entretenimientos para cenas de sopas y así por el estilo para pagar al pastor y soportar eso un mezclador. El mundo quiere mezcladores, pero Dios quiere separadores. Eso es correcto. Dios quiere que nos separemos de las cosas del mundo. Y si somos simiente de Abraham, nos separaremos de las cosas del mundo. Ahora, Abraham salió. Él tuvo problemas mientras su papá estuvo con él. El anciano murió. Entonces él tomó a su sobrino y mientras anduvo Lot con ellos, hubo problemas. Dios dijo, sepárate. Y camina solo con él. De esa manera Dios quiere que usted lo haga. Sepárese de toda incredulidad y camine a solas con Dios. Dios no lidia con organizaciones ni con denominaciones. Él lidia con individuos en esa organización o denominación. Camine solo. Párrafo 29. Y ahora noten. Y cuando Lot, siendo lo que hoy llamaríamos un creyente fronterizo, uno de estos aquí tibios, cuando Abraham siendo un verdadero representante de la cristiandad, él dijo, tú elige qué lado de la región quieres. Un cristiano siempre le dará a usted el beneficio de la duda. Y por supuesto, él clavó su tienda hacia lo exclusivo en Sodoma y Gomorra. Y descarriado y estaba, todo lo que él tenía se quemó después. Igual como todo creyente tibio será, todos sus bienes serán probados por fuego. Y sus obras, y será quemado. Pero luego, después que se separó Lot de Abraham, Abraham estaba morando en la tierra, y Dios se le apareció a Abraham, y le dijo que toda la tierra le pertenecía a él. Todo eso es tuyo. Mira al este, oeste, norte y sur. Cada pedacito es tuyo. Todo te pertenece. Camina por allí. Mira cómo se ve. Párrafo 30. Oh, ese es el problema con el cristiano hoy. Usted es heredero de todas las cosas. Bueno, hermano, si yo comprara una casa o alguien me diera una casa, yo entraría a cada cuarto que tuviera, iría al sótano, iría al garaje. Yo quiero saber lo que poseo, lo que poseo. Yo quiero saber lo que poseo. De esa manera fue cuando fui salvo. Estas son las promesas de Dios, así que yo solo pasé por ellas, reclamé cada una de ellas, son mías. Usted sabe, es como entrar a una gran galería. ¿Alguna vez han entrado a una gran galería? Usted mira alrededor, todo le pertenece a usted. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en esta gran galería. Cada promesa es suya. Algo se mira un poquito alto, solo tome la escalera y súbase en ella. Mírelo bien, todo le pertenece. Cada promesa es suya. Cada promesa es para el creyente, heredero. De todas las cosas. Todo le pertenece a usted. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, el mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el nuevo mensaje, Jehová Jireh, del año 57, 08, 10, párrafo 31.
Ahora, Abraham estaba envejeciendo y él dijo, Señor, ¿cómo sabré esto? Ahora, quiero mostrarte una cosita aquí. Quiero que escuchen en silencio. Dios le dijo a Abraham, dijo, tráeme una becerra de 3 años y la oveja. Y así sucesivamente, y 2 tórtolas, y pártelos por la mitad, pero no dividas los pájaros. Los pájaros se pusieron enteros. Ahora, si ustedes son espirituales y entienden, los pájaros siempre son el sacrificio para la sanidad. Dios cambió de ley a gracia, pero la sanidad siempre ha sido en base a la fe. Noten, pero él partió esas piezas en 2. Luego Abraham observó el sol mientras se ocultaba y ahuyentó los pájaros. Y cuando se puso oscuro, escuchen atentamente. Cuando comenzó a oscurecer, un gran sueño sobrecogió a Abraham. Dios iba a mostrar. Ahora, esto a usted, mi hermano armeniano, puede que le pellizque un poquito, pero no quiero que grite, sino solo manténgase quieto 1 minuto. Escuche. Párrafo 32. Noten, Abraham, te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Y aquí está en el capítulo 16, el capítulo 15, creo que es, de Génesis. Es un cuadro hermoso. Ahora, Dios puso a dormir a Abraham. Ahora, tú no tienes nada, Abraham, que puedas hacer para salvarte a ti mismo. Pero yo te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Ahora, él lo puso a dormir para que él pudiera estar fuera del cuadro completamente. Y nosotros no somos salvos por obra. Es por gracia, a través de la fe, que somos salvos. Nada que usted pueda hacer. Usted no podría darle la vuelta a una pequeña curva para merecer algo para su salvación. Es un regalo gratuito de Dios, por gracia. Eso es correcto. Si usted me diera $1,000 y yo digo, pues le voy a enderezar su corbata, señor, por eso. Una cosita como esa, sin embargo, usted nunca me da $1,000, siendo que yo hice algo para merecer eso. Es absolutamente un don gratuito de Dios, que él toca su corazón y dice, ¿deseas tenerlo? Eso es todo. Párrafo 33. Noten, Abraham se quedó dormido y cuando lo hizo, observe la rutina de esto. La primera cosa que él vio fue una horrible oscuridad. Eso representaba la muerte para cada uno de la raza de Adán. Y después de la oscuridad, un horno humeando. Cada pecador merece ir al infierno. Muerte, infierno. Y luego lo siguiente que vio fue una lucecita blanca. Bendito sea el nombre del Señor por esa lucecita blanca. Y esa lucecita pasó por encima de estos sacrificios y pasó por entre cada uno de estos sacrificios partidos, escribiendo o haciendo un pacto, mostrando que a través de este sacrificio que él salvaría a la raza de Adán. Noten, Dios estaba haciendo su... Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, creo que tuvo algún inconveniente con su internet. Vamos a continuar el párrafo 33, a punto de terminar. Como dice, noten, Dios estaba haciendo su pacto incondicional con Abraham. Párrafo 34. Ahora miren, hay muchas formas en que hacemos un pacto. Ahora, como en los Estados Unidos, si yo dijera, haremos un pacto o una promesa el uno con el otro, iríamos y conseguiríamos un emparedado y haríamos alguna clase de trato. Yo tomaría la mano del hombre y diría, saluda, hermano. Ese es un pacto en los Estados Unidos. Ese es un acuerdo. Nos saludamos para eso. En Japón, un pacto, cuando ellos hacen un pacto, se paran y consiguen una cajita de sal y se la avientan uno al otro. Ese es un pacto en Japón. Pero en el Oriente, en el tiempo de Abraham, ¿sabe qué hacían para hacer un pacto? Tomaban un animal y mataban el animal, lo partían.
y se paraban entre esas piezas de carne y ellos escribían en un pedazo de papel: estoy de acuerdo en hacer esto y tal cosa. Luego rompían ese papel. Un hombre tomaba una parte, el otro tomaba la otra parte, y hacían un juramento sobre el cuerpo muerto del animal, que si ellos rompían este pacto, que sus cuerpos fueran como este animal muerto. Y cuando ellos se juntaban, tenían que tener el pedazo correcto de papel, porque tenía que encajar perfectamente con el otro pedazo de papel. Párrafo 35. Ahora, ¿cómo Dios le estaba mostrando a Abraham? Si tuviéramos el tiempo para entrar en eso, pero aquí está lo que era eso. Dios estaba mostrando que a través de la simiente de Abraham traería a Cristo, su propio hijo, a través de Isaac, a Cristo. Y ese en el Calvario, Dios tomó a su propio hijo y lo partió. Él levantó su cuerpo y lo sentó a su diestra y mandó la otra parte, el Espíritu Santo, abajo a la iglesia. Y cuando el rapto venga, tendrá que ser el mismo espíritu que estaba en Cristo, tendrá que encajar perfectamente con esa promesa o será rechazado. Con razón, él dijo, el que no naciere de nuevo no entrará al reino. Tiene que ser el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés. Tiene que bautizar a cada creyente o no será el mismo espíritu y contrato que fue partido en el Calvario. Piense en eso, o eso debiera hacer al Pentecostés gritar de todos modos. Piénselo, el pacto incondicional. Dios dijo, tiene que ser, y Él lo partió, el alma y cuerpo de su propio Hijo. Él tomó el cuerpo y le mandó el Espíritu a la iglesia. Y ese espíritu puede entrar en la iglesia hoy y llevar a cabo los mismos milagros mostrando, y la gente se reirá de eso y se alejará de eso. ¿Cómo esperan hacer el rapto o entrar para ver a Dios? Allí estamos. Quizás ustedes nunca han visto eso antes, pero eso es la verdad. Párrafo 36. Ahora, ¿ven por qué es necesario que tienen que nacer del Espíritu? El Espíritu de Cristo tiene que estar en usted porque tiene que ser el mismo Espíritu tomar su cuerpo para unirse con ese cuerpo. El mismo Espíritu que fue partido de Cristo, arrancado de Cristo, oh Jesús. Y si ese Espíritu está en usted, lo hará hacer las cosas que Cristo hizo. Lo hará vivir la vida que Cristo vivió. Y Cristo andaba en los negocios del Padre todo el tiempo, no deambulando en espectáculos y entretenimientos. Él estaba en los negocios del Padre. Ahora, ¿se dan cuenta por qué es difícil tener un servicio de sanidad? Tienen que poner un fundamento primero. Tienen que lograr que la gente esté basada en el así dice el Señor. Allí está el pacto incondicional que Dios le dijo a Abraham. Párrafo 37. Luego, cuando Abraham tenía 99, Dios se apareció de nuevo en el capítulo 17 de Génesis. Y él se le apareció en el nombre como el Shaddai. El Shaddai es la palabra hebrea que significa el que tiene pechos o el Dios con pechos. Ahora noten, Abraham tenía casi 100 años y Dios se le apareció en el nombre de el que tiene pechos, como una madre con su bebé, y la madre no que Dios con solo un pecho, sino el Dios con pechos. Ahora, ¿qué era eso? Él murió por una causa compuesta para ambos alma y cuerpo. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él es el que tiene pechos, dador de vida. Párrafo 38. El pequeño bebé, cuando está enfermo con necesidad, la madre se lo lleva a su seno. Ella lo alimenta y es la fuerza del cuerpo de la madre que entra en el bebé. Y el pequeño bebé queda satisfecho mientras se está recuperando. Y los hijos de Abraham se acuestan en el seno de Dios, cualquier promesa divina, y quedan satisfechos mientras se están recuperando, porque están amamantando de la promesa de Dios Todopoderoso. Allí lo tienen. Si ustedes están débiles espiritualmente, recárguense en su seno. Pequeños niños enfermos, Abraham dijo, bueno, ahora yo tengo 100 años de edad. Dios dijo, solo eres un niño bebé, yo soy el dador de fuerza, y ahora solo ven aquí a mi seno. Y eres igual que uno muerto, y el vientre de Sara igual como uno muerto. Por supuesto, el esposo y la esposa son uno.
Ahora dijo, ahora solo acuéstate en mi promesa de la que te has estado amamantando y yo te amamantaré tu salud otra vez. Me siento religioso, piénselo, ambos Nuevo y Antiguo Testamento, Alfa y Omega, el que tiene pechos dador de fuerza, solo recárgate aquí, eres viejo Abraham, eres un hombre anciano de 100 años de edad, pero yo soy el Dios con pechos, el dador de vida. Solo amamanta, solo sigue amamantándote, regresaré de nuevo a un hombre joven. Párrafo 39. Cuando él solo tenía 100 años de edad, un día él estaba sentado en la puerta de su tienda y vio de casualidad aproximándose y allí venían tres ángeles y ellos se acercaron. Se miraban como hombres, tenían polvo en sus ropas y a medida que ellos se acercaban a Abraham, Abraham corrió y se encontró con ellos. Él dijo, entre mi Señor. Entra, mi Señor, y déjame lavar tus pies. Y cuando ellos se sentaron bajo el roble, dijo, refresquense y yo les traeré un poco de comida. Luego continuarán en su viaje, porque por esta causa ustedes vinieron a su siervo. Abraham sabía que había algo un poco más que un hombre allí. Así que él lo sentó. Él corrió rápidamente y dijo, Sara, trae la buena harina y amásala. Y él corrió a la manada y cogió el ternero más gordo que pudo encontrar. Lo mató, se lo dio a su sirviente para que lo preparara. Dijo, Sara, haz rápido un poco de pan ahora y prepáralo. Y él salió. Usted sabe que allá en el sur tenemos lo que llamamos un arbusto mosca. Ustedes norteños no saben lo que es eso, solo una cosa para espantar las moscas. Usted sabe, así que puedo ver a Abraham allá afuera espantando las moscas y lavando sus pies. Sara los llamó y trajeron la comida de carnero, la mantequilla de la leche de vaca y la leche y algo de pan de maíz. Y él tenía unas chuletas de ternera y pan de maíz y mantequilla. Y, oh, ese es un buen plato sureño. Y ellos se lo comieron. ¿Y saben quién era? Eran dos ángeles y Dios Todopoderoso. Correcto, ellos comieron pan y bebieron leche y comieron carne. La Biblia dice que lo hicieron. ¿Qué de eso? Párrafo 40. Un ministro me dijo hace un tiempo, yo estaba predicando sobre eso. Él dijo, ¿me quiere decir, señor Branja, que ese era Dios? Yo dije, la Biblia dice que lo era. Él dijo, ¿cómo llegó él a ser un hombre? Yo dije, bueno, eso fue un muy fácil para Dios, el Creador, quien hizo todas las cosas, solo tomó un puñado de un poco de luz cósmica y calcio y potasio y ¡güey! Aquí vino Gabriel y entró en eso, ¡güey! Aquí vino Miguel y entró en esto. Él mismo entró en esto y vino aquí a la tierra y comió y bebió y se desapareció de la vista de Abraham. ¡Aleluya! Estoy contento de que ese es mi Dios esta noche. Seguro que lo es. Él tiene todo en sus manos. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Continúo en los párrafos 41 al 50. Descendió, él dijo, voy a bajar a hablar con Abraham. Quizás él no me entienda. Si yo voy como hombre, él lo sabrá. Eso no fue otra cosa que la figura previa del Señor Jesucristo, Melquisedec, y así sucesivamente. Era una teofanía para empezar. Y luego se hizo carne, y ellos comieron como hombres, con hambre. Y mientras él estaba sentado dándole la espalda a la tienda, él dijo, Abraham, tú lo has estado preguntando a Sara todo el tiempo, él cómo se siente. Ahora, han pasado 28 años y ahora de acuerdo al tiempo de la vida que solía estar con ella, ustedes saben lo que yo, cada 25, 28 días te voy a visitar y vas a tener este bebé. Y Sara en la tienda dijo, el hermano Branham da una risa entre corchetes. Él dijo, ¿qué hizo que Sara se riera? Si acaso hablábamos de telepatía mental, ese de seguro debió haber sido. ¿Qué hizo que Sara se riera? Y Sara dijo, oh, yo nunca me reí. Dijo, oh, sí lo hiciste. Él dijo, yo te voy a visitar. 42. Ahora, no estén con prisa, pero quiero mostrarles algo aquí a ustedes, amigos. ¿Qué le hizo Dios a Sara y a Abraham justo entonces? Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y así sucesivamente, si se fijan, Dios tomó. Ahora, ustedes tienen que leer la Biblia como en línea y entre líneas, porque está escondido de los ojos de los sabios y entendidos.
Ahora, de la manera que encontraron eso es estar enamorados de Dios y Dios se los revelará. ¡Oh, vaya! La Biblia es un libro nuevo después de que se convierten. Ahora noten, cuando estoy en el extranjero, yo amo a mi esposa, oh, mucho, y cuando ella me escribe una carta, se siente y dice: quiero, querido Bill, te extraño tanto esta noche. Acabo de poner a los niños a dormir. Besé al pequeño José una vez por ti. Ahora, eso es lo que ella está diciendo en la carta. Pero entre líneas allí yo veo una mancha, una pequeña lágrima. Estoy leyendo entre líneas, porque ella está tratando de comportarse como un soldado. Pero yo sé lo que está entre líneas, porque la amo. Y cuando usted ama a Dios, usted no lo levanta y lee como un periódico. Simplemente hay algo allí que se aferra a usted y lo sujeta. Amén, gloria a Dios. Párrafo 43. Observe lo que Dios hizo. Dios le mostró a Sara y a Abraham lo que él va a hacer con cada uno de ustedes, hombres y mujeres, esta noche que son salvos. ¿Saben lo que él hizo? Él volvió a Sara y a Abraham a un hombre y mujer jóvenes. Él lo hizo. Ahora, noten, sabemos que Sara, ahora casi de 100, 90 años de edad, tenía que llevarse a cabo un milagro. Ahora, escuchen, en primer lugar, si su vientre no era fértil, él tenía que hacerla fértil. ¿Es eso correcto? Muy bien, otra cosa, si ella casi de 100 años de edad y ustedes le prestan atención a su doctor, yo soy su hermano y tengo una audiencia mixta. Pero ella no podría dar a luz con un corazón como ese de casi de 100 años de edad. Así que él tenía que darle un corazón nuevo. En esos días las mujeres no fumaban cigarrillos para que tuvieran que criar a sus bebés con biberones. Así que ellas los criaban dándoles pecho de la manera que Dios quiso que fuera. Así que para poder hacer eso, las venas de leche se habían secado en sus pechos. Así que él tuvo que hacer venas de leche y por el estilo para que el bebé pudiera amamantar. Dios no parcha las cosas de esa manera. Él simplemente lo hizo una mujer nueva. Yo puedo probar eso por la palabra de Dios. Párrafo 44. Ahora observe, usted dice, ¿puede hacer eso, hermano Branham? Solo fíjese. Noten, solo unos días después de eso, Sara y Abraham hicieron un viaje de 300 millas, 482 kilómetros. Ciertamente es una gran distancia para un hombre realmente anciano y una mujer de 100 años caminando despacio por el camino. Y cuando ellos llegaron al país de los filisteos, había un hombre justo allí en la ciudad y su nombre Abimelech. No recuerdo su nombre en este momento. Abimelech. Abimelech era un rey y rey joven. Y él estaba buscando una novia para él y todas esas muchachas bonitas que habían por allí. Cuando él vio a la abuela viniendo, Sara de 100 años de edad, un pequeño chal sobre su hombro con un gorrito para el polvo, caminando despacio por el camino. ¡Oh! Él dijo, ¡allí está ella! Esa es la que he esperado durante tanto tiempo. Él se enamoró de Sara. La Biblia dice que lo hizo. Y la abuela de 100 años de edad ahora y un rey joven buscando novia se enamorara de esa mujer, de esa hermosa mujer hebrea. Oh, usted dice, hermano Branham, ellos vivían más tiempo allá. Espere un minuto. La Biblia dice que ambos eran de edad avanzada. Oh, me siento como un santo rodador ahora. Piénselo, mi Dios haciendo el pacto con Abraham y Sara y su simiente ciertamente. Él no es un debilucho, una especie de algo prehistórico empujado en un rincón. Él es Jehová Dios, él yo soy, no él era, él yo soy. No le estoy gritando, no es mi intención dejarlos sordos, pero no estoy excitado, yo solo me siento bien. Párrafo 45, noten. Les hará sentir bien saber que cuando este tabernáculo terrestre se deshiciere viejo y arrugado y agotado, tenemos un cuerpo joven esperando. ¡Amén! Puedo ver a Abraham, esa joroba en su espalda, barba larga colgando, usted sabe, y cabello largo. Una mañana se despierta y él dice, Sara dice, oye, Abraham, tus hombros se están enderezando, tu cabello se está poniendo otra vez negro. Pues él dice, Sara, esos ojos bonitos que se opacaron hace muchos años, se están poniendo otra vez café, amén. Jehová Jireh estaba en el trabajo.
Párrafo 46. Y este rey buscando novia, no podía todas esas mujeres hermosas, pero cuando él encontró a esta pequeña abuela de 100 años de edad, él dijo, esa es ella, esa es la que he esperado. Ahora, eso sería ridículo, seguro que sería. ¿Qué hay en eso? Leer entre líneas. Dios los había vuelto a un hombre y mujer jóvenes, así que ella podía tener este bebé. Después de un rato cuando nació el pequeño Isaac, un niñito dulce, así que quiero que se fijen, no solo eso, pero aún después que Sara murió, él se casó con Setura. Y después de eso tuvo 7 hijos, aparte de hijas. Párrafo 47. Día los cielos se abrirán y el anciano será joven para siempre. Oh, porque él viene. ¿Quién es aquel? Es aquel que se encontró con Abraham allá y le dio la promesa. Ahora vaya, esto podría demorar mucho tiempo. Apenas estoy entrando en calor, así que siento que ahora ya puedo predicar. Piénselo. Oh, es suficiente para emocionarlo. No es solo emoción, es la verdad positiva de la palabra eterna de Dios. Eso es correcto. Lo que Él hizo por Abraham y Sara allí, Él lo hace por cada uno de sus hijos por una promesa jurada bajo esos sacrificios muertos de que lo haría. Oh, no tenemos nada de qué preocuparnos. Estamos en nuestro camino hacia la tierra prometida. Cuando su pie toca esa tierra, usted salta a ser joven otra vez y una gente joven. ¡Oh, qué hermosa promesa! Descansamos en eso. ¡Qué maravilloso! Párrafo 48. Luego, cuando el muchachito tenía unos 15 años de edad, me daré prisa. Cuando el muchachito tenía unos 15 años, pequeño cabello rizado y pequeños ojos café de bebito, como esa mamá amaba al pequeñito. Pero usted sabe, Dios dijo, habrá algunas personas en Edmonton, Alberta, en algún momento en un servicio de sanidad y quiero mostrarles a las personas que cumplo mi promesa. Y tengo a su padre Abraham aquí y les voy a probar por medio de él que cumplo mi promesa. Ahora, le di el nombre de Abraham y le dije que era el padre de naciones. Y ahora yo le he dado a un niño y ahora él tiene unos 15 años, 120 años de edad. Unos 115, 120 años de edad, perdón. Y yo les dije a ustedes que Dios le dijo a Abraham que llevará a ese muchachito arriba y lo destruyera, que lo matara. Pues él estaba matando toda esperanza de llegar a ser el padre de naciones, su único hijo. Y él tenía más de 100 años de edad y había esperado 100 años para tener el hijo. Llévalo arriba y mátalo. Bueno, ahora Abraham no quería decirlo a Sara, porque usted sabe, las mujeres simplemente no entienden algunas veces de esa manera. Así que él, especialmente la mamá, así que él dijo, en la mañana vamos a subir a adorar. Entonces él ensilló las mulas y tomó unas sirvientes y puso un poco de leña sobre las mulas y se fue a un viaje de 3 días. Párrafo 49. Ahora, un hombre ordinario de estos días cuando se tiene pies de gasolina, puede caminar unos 25 millas, 40 kilómetros diarios. Yo he caminado muchas veces 35 millas, 56 kilómetros al día patrullando. Pero 25 millas, él fue en un viaje de 3 días. Eso sería 75 millas, 120 kilómetros, alejado de la civilización. Y luego él vio a lo lejos y vio la montaña a la que Dios le dio que fuera. Y él fue a la montaña. ¿Qué hizo él? Cuando él se acercó a la montaña, detuvo los caballos, las pequeñas mulas. Él quitó la leña de las mulas y la puso sobre la espalda de Isaac. Un cuadro hermoso de Cristo, justo lo que él le había prometido allá atrás. ¿Ven a Cristo actuando él mismo en los profetas y en el Antiguo Testamento? ¿Lo ven a él mismo actuando lo que él era entonces, él es ahora? Mostrándoles lo que sería cuando viniera, mostrándonos ahora lo que él fue cuando estuvo aquí, todo llegando a la cruz. El camino de la cruz conduce a casa. Pueden verlo. Miren cómo David lloró sobre la ciudad. Miren cómo José fue vendido casi por 30 piezas de plata y rechazado por sus hermanos, amado por su padre y todo. Tan perfectamente la representación de Cristo, mostrando lo que Cristo sería para la cruz, después de la cruz. Ahora,
Él muestra lo que Cristo era. Todo apuntaba de ese lado hacia la cruz y todo de este lado apunta de regreso a la cruz. La cruz abrió el velo. Redención únicamente a través de la cruz. Y noten, él colocó la leña sobre la espalda del pequeño Isaac. E Isaac cargó la leña cuesta arriba, la mismísima leña sobre el cual iba a morir. Dios puso su leña sobre la espalda de su hijo y la cargó cuesta arriba. Cargó la cruz subiendo la colina sobre el cual él iba a morir. Párrafo 50, por último. Pero yo amo esto. Léanlo cuando lleguen a casa el capítulo 22 de Génesis, los sirvientes. Él dijo, ustedes quédense aquí mientras el muchacho y yo subimos a adorar. Y el muchacho y yo regresaremos. ¡Oh, vaya bendito su corazón! ¡Oh, miren la fe que él tenía! Él había sido puesto a prueba. Él había sido probado. Él sabía de qué estaba hablando. Él le va a cortar la garganta a su hijo. Pero él dijo, el muchacho y yo regresaremos. ¡Amén! Con el cuchillo en su cinto que cortaría la garganta de su propio hijo. Pero Abraham dijo, yo lo recibí en sentido figurado como uno de entre los muertos. Estaba persuadido que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Dios así lo dijo, ve a hacerlo. Dios dijo, por sus llagas hemos sido curados. ¡Créanlo! Dios dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Créanlo! El que oye mis palabras y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, ha pasado de muerte a vida. ¡Créalo! Ciertamente Dios así lo dijo. Si usted es simiente de Abraham, lo va a creer. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 51 al 57. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, párrafo 51. Y él dijo, el muchacho y yo volveremos. ¿Cómo van a regresar cuando él lo va a matar? Y el pequeño Isaac subió la colina llevando su cruz, siendo que era una vista previa de Cristo. Subió allá. Imaginen a ese padre anciano con ese excelente muchachito hermoso. Piensen, madre, ¿qué? O papá, ¿qué si fuera su muchacho? Y él bajó la leña de los hombros de Isaac, arregló para sí una roca grande y colocó la leña encima. Consiguió el fuego y arregló bien el bloque de sacrificio y puso el fuego en él. Y el pequeño Isaac como que sospechaba y dijo, padre, él dijo, heme aquí, mi hijo. Él dijo, he aquí el altar y he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿en dónde está el sacrificio? Oh, vaya, yo creo que Abraham estuvo mudo en ese momento. Pero Dios habló a través de él. Él dijo, mi hijo, Dios se proveerá de un sacrificio. Amén. Dios se proveerá de un sacrificio. Esa es la razón por la que él es llamado Jehová Jireh. El Señor proveerá. Él es el Dios que cubre la necesidad del minuto. 52. Aquí que él atrapó a su propio hijito. Jaló sus manos detrás de él, Isaac, sin hacer un movimiento o haciendo algunas preguntas, obediente hasta la muerte, igual como Cristo lo fue. Ató sus manos detrás de él, ató sus pies, lo colocó sobre la roca, peinó sus pequeños rizos fuera de su rostro, extendió la mano y tomó el cuchillo más afilado, miró hacia los cielos, hizo su garganta hacia atrás, levantó su cuchillo para quitarle la vida. Y en ese momento, el Espíritu Santo atrapó su mano. Dijo, Abraham, detén tu mano. Sé que me amas, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en ese momento, un carnero baló, trabado en un zarzal por sus cuernos. Ahora, no una oveja, sino un carnero. Hablando de Cristo. Y quiero preguntarles algo.
¿De dónde vino ese carnero? Él se encuentra a unas 75 o 100 millas, 120 a 160 kilómetros de distancia de la civilización. Bestias salvajes, leones, lobos, perros salvajes. Los desiertos están llenos de eso. ¿Cómo pudo haber subido hasta allá? Y otra cosa, él estaba en la cima de una montaña donde no hay agua. ¿Cómo llegó hasta allí? Jehová Jireh. Dios lo habló a existencia, igual como él habló el cuerpo a existencia, igual como él hablará un día y por gracia de Dios yo saldré. ¿Cómo? Yo no sé, pero él es Jehová Jireh. Él prometió que lo haría. Él habló y ese cordero való. Él se acercó y tomó el cordero y lo mató en lugar de Isaac. Ahora, hermano, eso no era una visión. Hubo sangre que salió del carnero. Él era una oveja viviente. Él lo colocó en el altar, le cortó su garganta y la sangre salió de él. No una visión, era un carnero. ¿Qué fue eso? Él era Jehová Jireh. Él guardará su palabra. 53. Y él es Jehová Jireh esta noche. Él guardará su palabra. Lo que él prometió, eso él hará. Porque él tiene que guardar su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin principio de días ni fin de vida. Jehová Jireh. Sin titubear, yo tomo la posición esta noche como ministro del Evangelio. Para decir que Él está aquí, aquí mismo esta noche, para llevar a cabo todo lo que Él prometió que haría, si tan solo pudiera Él hacer que ustedes le crean. Vamos a orar. ¿Les gustaría tenerlo a Él como su Salvador? ¿Les gustaría que su nombre esté en su libro esta noche? Si no lo está, ¿levantarían su mano a Él solo por un momento? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor, a usted, dama. Usted, eso es maravilloso. Usted aquí, Señor, por aquí atrás, hermano. Usted, oh, vaya, manos, 20 o 25 manos ya en el piso principal. 54, los balcones a mi derecha rápidamente, mientras el espíritu se está moviendo. ¿Levantarían su mano? Digan, me gustaría que tú pongas mi nombre en el libro, que un día cuando yo ni siquiera sea polvo, cuando tú hables, yo te escuche, yo venga a existencia, mis días envejecidos caerán y yo seré joven para siempre. Tú lo prometiste, algo está tocando mi corazón, que tú me das la invitación. No sé si yo dejo de beber, si dejo de fumar, si dejo de apostar, si yo tan solo te acepto ahora mismo. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Allá atrás, hermano. Dios le bendiga por aquí, hermana. Arriba, por aquí, ahora. ¿Alguien? Dios le bendiga. ¿Qué pasa por los balcones allá arriba? ¿Quieren decirme que el Espíritu Santo solo viene al piso principal? Entonces yo me sentaré en el balcón. ¿Qué de los que están atrás? Alguien allá atrás diga, yo lo quiero a él como mi Salvador. El balcón a mi izquierda. ¿Qué pasa con esos balcones? Nunca tengo una mano levantada en esos balcones. Y una rara vez el Espíritu va a los balcones a llamar a alguien. ¿Qué pasa con nosotros? Vengan al piso principal. Si yo tengo que sentarme en la plataforma, entonces me quitaría de allí. 55. Escuchen, Cristo está aquí. Jehová está aquí. Su promesa está aquí. Su promesa es buena. No le tengan miedo. Digan, yo lo creo, lo acepto. Él está tocando a mi corazón. Yo lo creo. ¿Alguien más que no haya levantado su mano, levantaría su mano para oración antes de orar? Dios le bendiga. Todo el grupo aquí, simplemente masivo. Muy bien. Esta pudiera ser la última vez que él toque a su puerta. Él es Jehová Jireh esta noche. En la mañana, él puede ser su juez solemne. 56. Allá en Colorado, donde yo he estado mucho en los ranchos, se cuenta una historia allá de un ranchero. En una ocasión,
Un bebé estaba acostado atrás en una carreta de caballos y hubo un conflicto armado en la calle y alguien disparó una pistola y los caballos corrieron y un joven ensilló su caballo y se fue tras la carreta y justo antes de caer por la barranca la agarró y salvó la vida del bebé. Unos 20 o 25 años después, había un hombre siendo juzgado en una corte por un caso criminal. Y el juez, después que el jurado pronunció el veredicto, el juez debía pronunciar el veredicto después que el jurado había decidido. Y él dijo, póngase de pie, joven. Y el joven se puso de pie. Él dijo, te condeno a que te cuelguen del cuello hasta que tu vida mortal termine. Dios se apiade de tu alma. Y ese joven dijo, usted no puede hacer eso, juez. Y él se soltó en la corte. Comenzó a correr. Él dijo, juez, juez. Él cayó a sus pies. Dijo, ¿no me conoce? El juez dijo, creo que no. Él dijo, ¿se acuerda cuando era un muchachito o un joven que usted salvó la vida de un pequeño bebé? Él dijo, sí. Él dijo, usted es el mismo joven que hizo eso, ¿no es así? El juez dijo, lo soy. Él dijo, yo soy ese bebé. Dijo, usted me salvó ese día, sálveme, juez. El juez dijo, hijo, yo fui tu salvador en aquel entonces, pero ahora yo soy tu juez. El veredicto ya pasó y el ser juez en las eternidades más allá, en la mañana, una vez más, levantarían sus manos. Dios les bendiga. Eso es bueno. Eso está bien. 57. Ahora, Padre Celestial, tú ves cada mano y yo estoy seguro que tú conoces sus corazones. Cada mortal tiene que llegar al final del camino un día. Y mientras ellos solemnemente en este edificio esta noche levantan sus manos hacia el cielo, algo lo hizo hacer eso. Algo habló a su corazón de esta manera extraña y entró un calor en el ser interior de ellos. Y levantaron sus manos y diciendo, sí, Jehová Jiré, yo acepto tu sacrificio provisto esta noche. Al Señor Jesucristo, soy un pecador, estoy en necesidad. Y Él murió en mi lugar para tomar mi lugar. Y por medio de su sangre tenemos las aguas de separación que separa el pecado del pecador. Y venimos humildemente ahora para aceptar esa propiciación por nuestros pecados. Y yo me paro como tu siervo entre estas personas y el maestro, y pido que a través de esa oración, que tú hagas un puente y te envuelvas en su corazón, que ellos dejen de pecar a partir de esta hora y se enamoren con Cristo hasta que miren esas cosas que no son como si fueran. Concédelo, Padre. Dales una vida larga y feliz aquí en la tierra y en la gloria que caminen renovados y jóvenes, cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estos cuerpos viles serán cambiados y tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, porque le veremos tal y como Él es. Tómalos en este momento, tiernamente en tu cuidado, Dios Todopoderoso, porque pido esta bendición de su parte en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura Jehová Jiré, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 58 al 64. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Jehová Jiré, párrafo 58. ¿No se sienten restregados? Piénsenlo. Vamos a cantar un verso de eso. Cuán tiernamente ahora vengan. Cuán tiernamente os está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid.
Si estáis cansados, venid. ¿Cuán tiernamente os está llamando Cristo a ti y a mí? Párrafo 59. Ahora vamos a poner a Jehová Jiré a prueba esta noche. Dios dijo en su libro glorioso, probadme en esto, dice el Señor. Pruébelo a él en cualquier palabra. ¿Hay alguien aquí que nunca ha estado antes en la reunión? Veamos sus manos de los que no han estado. Usted está, casi todos aquí han estado, me supongo. Así que saben, tal vez dos o tres. El Señor Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos, él afirmó que no hacía nada de sí mismo, sino lo que veía al Padre hacer. Todos sabemos eso. Estamos conscientes de eso. Dijo, yo de mí mismo no puedo hacer nada, sino lo que el Padre me muestra, eso hago. Él miraba sobre su audiencia, él percibía sus pensamientos, eso es verdad. Una mujer tocó su manto, se fue a la audiencia y él la buscó hasta encontrarla. Y él dijo, alguien me tocó. Ellos lo negaron. Él le dijo a la mujer que su flujo de sangre se había detenido, su fe la había salvado. Él le dijo a la mujer junto al pozo, sus pecados. Él le dijo a Felipe en donde estuvo antes, o Natanael antes que Felipe lo llamara. Él le dijo que estuvo debajo de un árbol. Todos esos fueron los frutos de ser el mesiánico. Párrafo 60. Ahora, ¿qué es él? Escúchenlo a él. El que cree en mí, las obras que yo hago también las hará. Más que esto hará, porque yo voy a mi Padre. Si él no hubiera hecho esa promesa, no podríamos haber hecho nada. Él no se hubiera representado a sí mismo. Pero miren, lo vemos de vez en cuando, que él lo hizo, pero él dijo, una vez que lo hizo, él se debilitó. Y él era el hijo virtuoso de Dios. Yo soy un pecador salvo por gracia. ¿Cómo pudiera yo soportar más que él? Porque él así lo dijo. Ahora, aquí dice mayores, pero nadie pudiera ser mayores. Ustedes miren el original y averigüen si acaso no es más en lugar de mayores. Él levantó a los muertos, detuvo la naturaleza, controló los elementos e hizo todo. No hay nadie que pueda hacer algo mayor. Pero correctamente eso era más, porque él podía estar en todo el mundo al mismo tiempo en su iglesia. Más que esto haréis, el que cree en mí, las obras que yo hago. Ahora escuchen lo que él dijo, y solemnemente recuerden, todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Dijo él eso? Pero ahora, él solo quiso decir, ¿qué quiso decir él? La tierra. No, él dijo, el mundo. El cosmos, el orden del mundo. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, la iglesia, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Es eso correcto? 61. Ahora, ¿qué representa el mundo allí? Cualquier ministro sabe que representa el orden mundial, la rutina regular, ir a la iglesia e ir a trabajar el lunes y regresar al siguiente domingo. Ese es el orden mundial. Ellos no me verán más. ¿Usted dice verme? Sí, señor. Pues nosotros tenemos ojos. ¿Nos quiere decir que estamos ciegos, señor Branham? Sí, señor. Eso es correcto. Bueno, yo me revisé la vista. Es 20-20. Pero siguen estando ciegos. Párrafo 62. Un hombre se acercó a mí en una ocasión que pertenecía a una iglesia. Él dijo, yo no creo en usted. Le dije, yo no quiero que cree en mí, quiero que cree en Cristo. Dijo, hago de su conocimiento, yo soy un ministro. Yo dije, entonces compórtese como uno. Y él dijo, no me importa lo que se lleve a cabo, yo no lo creería. Dije, no fue para incrédulos, fue para creyentes. Y él dijo, bueno, entonces, yo soy un diablo. Hiérame usted con ceguera. Pablo hirió con ceguera a un hombre. Yo dije, usted ya está ciego. El diablo lo ha cegado. Él dijo, yo tengo buena vista. Yo dije, pero usted está ciego. Jesús dijo, tienen ojos y no pueden ver. Párrafo 63. Miren a Elías en Dotán aquella mañana, cuando Jesse salió y se regresó corriendo y dijo, oh padre, maestro, todo el ejército sirio estamos sitiados con miles de sirios, todos están armados.
Y el anciano Elías, tan fresco como podía estarlo, dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ven? Él dijo: pues no veo a nadie más que a ti y a mí. Y Eliseo sabía lo que estaba cerca. Él dijo: Dios, abre los ojos del joven. Y Dios le abrió los ojos y él miró. Y alrededor de ese viejo profeta había carros de fuego y caballos de fuego. Las montañas estaban en fuego. Él entendió, pero miren, él estaba ciego a eso. Por último, el párrafo 64. Ahora, Elías, la Biblia dice, salió e hirió con ceguera a todo ese ejército. ¿Y cuántos saben que la Biblia dice eso? Todo el ejército fue herido con ceguera, pero ellos no perdieron su vista. Él caminó y estamos ciegos a él. Él salió y dijo: ¿están buscando a Elías? Seguro, es a quien estamos buscando. Dijo: venga, les mostraré en dónde está. Ellos estaban ciegos a él. La Biblia dice, ellos estaban ciegos. Y él los guió directamente a una emboscada con todo el ejército judío. Y ellos simplemente los sitiaron. Eso es todo. Y ellos estaban ciegos pensando que él los estaba guiando a Elías. Y ellos lo conocían absolutamente, pero no lo reconocieron entonces. Y los hombres están ciegos. El mundo ya no verá a Jesús. No importa lo que él haga. Y si usted muere, la palabra muerte significa separados. Y el alma que pecare, esta morirá. Será separada de la presencia de Dios para siempre. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, el mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Confirme, hermana Erika, si está en el aire, para que lea el párrafo 65 al 71. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, gracias. Continuamos con el mensaje Jehová Jireh, párrafo 65. Ahora escuchen. ¿Qué es pecado? Ahora, eso lo va a impactar. El fumar cigarrillo no es pecado. El robar no es pecado. Cometer adulterio no es pecado. ¿Qué es pecado entonces, hermano Branja? Incredulidad. Bueno, ¿qué es fumar cigarrillo y cometer adulterio y mentir y robar? Son los atributos de la incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Mire, usted hace esas cosas porque es un incrédulo. Si fuera un creyente, no haría eso, ¿ven? Ni el alma que descrea morirá. Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Esa es su promesa. Yo lo creo. Párrafo 66. ¿Qué tarjeta de oración? G o D, las tarjetas de oración son G, como en good, God, buenos días, bueno Dios. G fue del 1 al 100. Vamos a comenzar con el 1, G, número 1. Levante la mano. ¿Habrá un ministro aquí esta noche que no crea en sanidad divina? ¿Cómo puede predicar el evangelio? Me gustaría saber cómo pudiera hacerlo. Miren, por ejemplo, ¿qué si una serpiente grande tuviera su...? Usted puede decir, oh, yo creo que Jesús salva, pero no que sane. Y ahora, si una serpiente grande tuviera su... o una bestia grande tuviera su garra en mí, lastimándome mi costado, arañándome mi costado, ahora yo no tengo que necesariamente cortarle la garra. Si solo lo golpeo en la cabeza, eso mata todo el cuerpo, mata todas sus garras y todo lo demás. Si usted mata su cabeza, bueno, ¿cuál es la cabeza de la enfermedad? ¿Cuál es la cabeza de la preocupación? Lo que es la cabeza de todo esto es el pecado. Y cuando usted mata el pecado, mata la cosa entera. Usted no puede predicar el evangelio de ninguna manera sin aceptar la sanidad divina. Ciertamente, ustedes luteranos saben eso. Ustedes están saliendo del rango. Bueno, yo estoy contento por eso, por ustedes. Sí, señor. Dejemos que el bautista siga adelante y se enfríe y si quiere. Dios seguirá moviéndose y los dejará. Eso es correcto. Ustedes anglicanos, veo que también les están dando la vuelta a eso. Eso es bueno. Solo sigan adelante, solo sigan moviéndose. Estamos orando por ustedes. Un día Jesús va a tener una iglesia sin mancha ni arruga. Y va a explorar esta cosa.
hermano. Él puede levantar de esta piedra hijos Abraham y ustedes pentecostales dejando que se les resbale por las manos. Dios puede levantar luteranos y otros, así que es mejor que empiecen a trabajar. Párrafo 67. Si Jesucristo ha resucitado de los muertos, entonces Él ya sanó, Él ya salvó, Él se ha llevado su preocupación, Él es Jehová Jireh, Jehová Manasé, Él es Jehová Rafa, Él es cada nombre esta noche que Él fue entonces, Él es ahora y la sangre de Cristo lo ha cubierto y redimido de todo lo que Adán le hizo a usted. Ahora usted no lo tiene en plenitud, pero lo tiene como las arras de nuestra salvación. Y si no hay sanidad divina, no hay resurrección. Eso es correcto. Si no hay gozo aquí en el Señor, no hay gozo allá en el Señor. Nosotros solo tenemos las arras. Ese es el depósito de la... ¿Qué será cuando lo veamos a Él y recibamos el valor total de su redención? Párrafo 68. Ahora, como su siervo, solo un hombre, aquí hay personas en esta línea. Hasta donde yo sé, todos son totalmente desconocidos. ¿Lo son ustedes, damas y hombres, quienquiera que sean? Son desconocidos. Levanten sus manos si lo son. Hasta donde yo sé, cada uno en la audiencia que yo puedo ver, son desconocidos. Entonces, ¿qué hará que esta Biblia sea real otra vez? Es que Cristo venga y haga la misma cosa aquí esta noche que Él hizo cuando estuvo en Galilea. ¿Es eso correcto? Si Él lo hace, entonces Él es el Cristo. Él es Jehová Jireh. Ahora, nos damos cuenta que hay personas que nacieron para nunca verlo. Sabemos eso. Dios no quería que ellos lo hicieran, pero la Biblia dice que ellos fueron preordenados para esta condenación. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Igual como ustedes fueron preordenados a vida eterna. Así que usted no puede ser un pez de una tortuga. Simplemente no puede hacerlo. Su hechura no es de esa manera. Usted no puede hacer que un hombre que ha dispuesto su corazón en contra de eso y que no le cree, no puede hacer que él lo crea. No importa lo que suceda, él no lo creería. Así que Jesús dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. La iglesia siempre lo verá a Él, porque yo estaré con vosotros en cada edad, hasta el fin del mundo. Él está aquí esta noche, Jehová Jireh, su sacrificio. Párrafo 69. Ahora la dama, suba aquí. Ahora, de todo de ese sermón largo y el tiempo, si solo cayó al lado del camino, los pájaros del aire se juntarán, algo caerá en buena tierra. Puede ser que ellos crean por unos cuantos días, después de un rato y luego un rato, el clima caliente y lo ardiente. La gente dice, ¿acudió usted a esa reunión? Bueno, no hubo nada al respecto, lo abrazador. Otros vendrán y ellos piensen un poco más y se alejarán, pero algo caerá en buena tierra y nosotros somos responsables de sembrarlo, ¿ven? Dios tiene que dirigir la semilla. Él sabe quién es de Él desde el principio, ¿ven? Párrafo 70. Ahora, aquí está una dama parada a mi lado. Hasta donde yo sé, nunca había visto a la mujer antes. Ella es completamente una desconocida. ¿Es eso correcto, dama? Si es así, levante su mano. Una mujer que se ve santa, piadosa, limpia, agradable para aquí. Nunca antes nos hemos conocido. Si acaso no es este un cuadro perfecto otra vez de la mujer junto al pozo y nuestro Señor Jesús. No como si yo estuviera tomando su lugar, o ella tomando el lugar de la mujer, pero es igual otra vez. Un hombre y una mujer, nunca nos hemos conocido. Jesús le dijo a la mujer, comenzó a hablar con ella, dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que tú le pidas tal cosa a una samaritana, ustedes judíos. La conversación continuó hasta que él contactó su espíritu. Él encontró en dónde estaba su problema. Ella tenía 5 maridos. Él dijo, ve, trae tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto. Tú tienes 5. Pues ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora sabemos que el Mesías hará eso cuando venga. Pero ¿quién eres tú?
Él dijo, yo soy él. Esa era la señal del Mesías. Ella se fue a la ciudad, dijo, el Mesías está aquí. ¿No es esa la señal del Mesías? Mañana en la noche tengo un mensaje sobre eso, si es la voluntad del Señor, sobre eso. ¿Cuál es la señal del Mesías? Muy bien. Párrafo 71. Ahora, hermana, yo no soy Mesías. Usted sabe eso. Yo solo soy su siervo, el más pequeño en todo su reino. No digo eso para ser humilde. Lo digo porque es la verdad. Porque con tantas cosas que Dios ha hecho, pues yo debería tener fe para mover montaña. Pero estoy confesando mis faltas. ¿Ven? Que lo siento. Puede ser que no lo sea la edad, pero puede ser que no me sea permitido. Pero las cosas que he visto a Dios hacer llenarían volúmenes de libros. Luego pararme, y a veces tengo mis altibajos como todo lo demás, pero la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, y él oró fervientemente que no llovería. Bueno, ahora, si lo he ilustrado correctamente desde la Biblia aquí y mostrado por la Biblia, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y la gente se paró como lo hacen ustedes, ahora, cuando él supo cuál era su problema, ellos declararon que esa era la señal del Mesías. ¿Alguna vez me escuchó a predicar sobre esto antes? ¿Es esta su primera vez aquí? No, usted ha escuchado el mensaje. Muy bien. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 10 de agosto del año 1957. Nos despedimos, mis amados hermanos, con mucha gratitud a nuestro Padre Celestial y a ustedes por el compañerismo. Amado Padre Celestial, Señor Dios, cómo agradecerte, Señor, por tu bondadosa palabra, por tu misericordia, por tu amor, oh Padre amado. Tú nos enviaste en este último tiempo. No fue de nosotros mismos, Señor, porque nosotros podríamos haber pensado el querer, pero no es así, sino tú, en tu programa, tú lo hiciste que hombres y mujeres con percepción profética vendrían en este último tiempo, Padre amado. Y por eso que cuando lecturamos tu glorioso mensaje, el profeta dice en estos mensajes, cuando dice, pero todo el que trata de servir a Dios es considerado como un loco o necio, porque ellos tienen la mente de Dios, por lo cual se están conduciendo. No le están pensando, no le están prestando atención a lo que el mundo dirá. Nosotros vemos lo invisible, eso es el ojo humano. En cambio, la fe no es lo que usted ve, fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y lo más preciso, lo más perfecto, dice, la evidencia de las cosas que no se ven, eso es la fe. Ahora dice, si consiguen eso en su corazón, entonces estamos llegando a la fase, a la base central, que es tu palabra perfecta, entrando en la escena, Señor, como allá en los tiempos de Noé. Ya llegaba el fin del juicio y todos entraban, los animales, las aves y los seres humanos, 8 almas entraron y Noé entró al tercer piso, donde él tuvo que mirar hacia la ventanita que tenía hacia arriba. Esa era la fe. Oh, Padre amado, entonces igual nosotros, pasando por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, llegaremos, oh Padre, como dice el profeta, a la base central que es tu palabra, Señor. Esta tarde, Señor, los hermanos y hermanas que han estado en escena y hermanos que han estado escuchando, Señor, te decimos muchas gracias por este compañerismo y el privilegio que tú nos estás dando todos los días, Señor, el entrar en la escena de los gloriosos mensajes que fue predicado por nuestro profeta, Señor. Profeta gentil que estaba escondido, camuflado,
para sabios y entendidos, Señor, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, Señor. Muchas gracias, Señor, por este privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Te lo pedimos que guardes a cada uno de vosotros, Señor, en esa dimensión sobrenatural, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Shalom, hermanos y hermanas. Shalom. Dios le bendiga. Shalom, hermanos. Dios le bendiga. Por Jesús y parte de su novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús y parte de esa novia soy también. Con la espada del rey, y yo creo que con Cristo.